Hola, se nos oye, Hola, se nos escucha. se me oye, se decía en mi cole. Vale, yo no os oigo por lo menos. ¿A quién? O sea, porque tengo el stream abierto, no os oigo. Pepa de Pepi. Pepa de Pepi, adoro tu nombre. No sé quién eres, pero adoro tu nombre. Ahora escucho a Arcadi, venga. Entonces, ¿A ahora mí se se me me tiene que oye? estar escuchando a mí también y a Blanca. ¿Qué tal se nos oye a todos? ¿Se ¿Estamos oye? bien? ¿No estamos bien? Ahora los tres. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Y ahora hay una música de fondo que solamente podréis escuchar si sois puros de corazón y tenéis auriculares. Porque la tengo muy flojita. Que la tengo para cuando haya silencios incómodos, pues que suene algo. Vale, pues si se nos oye a todos, tres. 2, 1, ¡pau! Aquí tenemos nuestras caras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¡Oli! bienvenidas y bienvenides una semana más ¡Hola! a Science Extravaganza, vuestro programa de mariconeo semanal. Que no falte nunca la mamarcharrería. La dosis diaria, o como se diga eso. Semanal, semanal. Semanal, es hoy Claro. semanal. Bueno, tú estás casi todos los días, Arcadi, la tuya es diaria. Socorrísimo. En mis pantalones, como cada semana, me acompaña Arcadi García, el divulgador con el pelo más multicolor de toda la esfera divulgativa, porque antes era rosa, pero ya el rosa ha pasado a otra escala, Me lo tengo totalmente, que reteñir, me lo a tengo un que reteñir. pantone, pasa a un pantone distinto. Y Arcadi, ¿quién nos acompaña esta semana? Pues esta semana tenemos aquí, espera, nunca sepa dónde señalar, creo que es en esta dirección. No, la Tenemos otra, a, en la otra, me en la cago en mi otra. vida. Casi, casi. Tenemos a Aquí Carmen. Blanca. Aquí Carmen. Tenemos aquí a Blanca, Blanca Lázaro. Me encanta que te autodescribas como Medicuche y que juegas Sí. a cosas, o sea. Me Sí. parece fantástico y me gusta mucho que digas que te gustan las cosas complejas y las personas que las hacen fáciles. Es que me he estudiado la bio de Twitter. Es corta, está bien, es Sí, fácil. hombre, me gusta la gente que toma una biografía compleja y la hace fácil. Muy bien. Entonces, me parece un muy buen resumen de cómo se tal. Y bueno, ¿quién eres? Cuéntanos de ti. ¿Cómo Uy, ¿quién estás? soy? Esto es como Estoy en el bien, esa pregunta instituto. es más fácil. Sí, bueno, pues soy, no sé, hola. Hola, sí, me llamo Blanca y es cierto, soy medicuche. Es que decir otra cosa me parecería venirme un poquito arriba. Yo creo que el medicuche ya me representa suficientemente. No, más no. Simplemente porque estudié medicina, ¿eh? Más que nada. Ya es una cosa que sucede cuando terminas la carrera, ya lo dices y ya está. Ya está, y dice, ya ha terminado, ya. Claro, Sí. pero viste mucho Sí, eso. gusté muchísimo. Hombre, y no en vano, ya me jodería a mí acabar la carrera de medicina y que no, bueno, iba a decir que no sirviera para nada, pero eso es un deep cut horrible. Bueno, pero no creas, ¿eh? A mí no estoy muy cómoda con ese traje. Es un poco, sí, es un poco feo que el mundo te vea sin vestido hasta que terminas la carrera. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Por lo Estás. menos en mi caso fui muy así, porque, bueno, yo hice la carrera terminé el año pasado, de hecho. Oh. Claro, yo hice por mayores de 25, entonces hasta que no entré en medicina era una persona muy poco valorada. Ya, claro. Bueno, no muy, muy poco valorada, puede que no sea cierto, ¿vale? Puede que no sean las palabras más adecuadas, pero vamos, se entiende. Este traje de que de repente te llega, que ya eres una persona respetabilísima, me parece regulinchi. Sí, es como un interruptor que de repente Sí. se enciende y es como, ah, pero que antes no, hemos pasado de Sí. 0 a 100 de un momento a otro. Sí, claro, entonces medicuche me parece más aproximado a la realidad. O sea, calma, ¿vale? Vamos a He acabado la calmarnos. carrera, pero sigo Claro. siendo igual, ¿vale? O sea, ¿te acuerdas? Pues igual. Me encanta la de sigue siendo igual porque es como, soy la misma persona que antes de alcanzar la fama. Sí, bueno, esa. Eso es. Sí. Y bueno, ¿qué haces ahora? Has dicho que has terminado la carrera hace un año y ahora mismo, ¿en qué andas metido?
Pues estoy trabajando de forense. Sí, en el área de Jaca. Y eso me dedico. Eso es lo que. Cuando terminé, hice. Bueno, realmente también desde hace muy poquito. Yo empecé en febrero, el 18 de febrero. Así que fíjate, yo ya entré y ya justo después llegaron los zombies. Así que ahí estoy luchando contra todo esto. Sí. Estará gente en el chat. Bueno, Pandora ya dice que ya se ha enamorado de ti. Vaya. Como has dicho las palabras mágicas, no sé si es forense la palabra mágica, no sabemos el pasado conflictivo de Pandora. Y Joanes dice, ya sé dónde no cometer asesinatos. Digo, pero bueno, ¿porque Joanes, vas a ver qué eres tú o qué? Bueno, no sé, a ver, hay forenses en todas partes, ¿eh? Que no te creas que solo estoy yo. Y Malaroco pregunta, dice, entonces vamos por partes. Sí, sí, por favor. O la gente viene hoy finísima, ¿eh? Sí, sí, hoy. Venga, vamos por ahí. Claro. Se nota que se ha acabado la temporada del Geek and Freak Science porque la gente viene con ganas de exclamación humor. Sí, totalmente. Están viniendo los asesinos de ayer. Cuidado, chicos, hay una forense entre nosotros. Cuidado. Exacto. Con eso. Sí, pero bueno, calma. yo creo que si están en el chat, siguen con vida. Esto es una suposición médica solamente. Eso iba a decir, porque a veces el gobierno no lo tiene tan claro que una persona esté viva. Yo tengo que sacar un papel para certificar que estoy vivo. Es verdad. Y la señora del registro civil mirándome en plan de, pero entonces, ¿tú estás seguro? Y digo, coño, no voy a estar seguro de que estoy ¿Estás vivo. ¿Estás seguro de que estar vivo? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué clase de dilema cartesiano es este? Es que a nivel administrativo y burocrático las certezas se tienen en otras fuentes. Sí, es claro. Diferente. Hay otras señales de vida diferentes. Que iba a recordar al chat que podéis ir haciendo preguntas que no os cortéis, pero sí un poquito, ¿vale? Que ya sabéis que aquí se permiten todo tipo de preguntas, excepto las preguntas que no se permiten. Así que pregunten a gusto. Sí, venga. Mientras tanto, mientras el chat pregunta, yo voy a ir abriendo con, creo que es un poco la pregunta de rigor, que es, ¿cómo decides hacerte forense? O sea, es algo que dijeras, pues mira, de todas las cosas que he aprendido en la carrera, creo que me interesa más medicina forense, o ha sido en plan de, hay que comer. No, ninguna de esas. Creo que he decidido ser forense dos veces en la vida. La primera fue cuando tenía 10 años, a lo mejor, más o menos. Uh-huh. Y, o sea, yo estudié medicina porque yo quería ser forense. Esto era mi pedrada de toda la vida, o por lo menos inicial. Y, de hecho, bueno, no es que quisiera ser forense, o sea, yo quería ser Scully. Yo veía Expediente X allí en los 90. Y yo flipaba fuerte y entonces, pues yo qué sé, pues yo quería ser Scully. O sea, ¿cómo no vas a querer ser Scully? Hombre, claro. Es que Scully, joder, poca broma, ¿eh? Pero vamos, mi pedra era tan fuerte que ya, pues, ya quería ser médico o estudiar medicina. En realidad, luego pasó a yo quiero estudiar medicina, pero no me interesa ser médico. Era adquirir esos conocimientos y demás, pero tampoco sin mucho más. Y no, en la carrera no, tampoco fue el momento, porque en la carrera ni siquiera te... O sea, sí que se hace medicina legal, se estudia medicina legal y demás, pero como, bueno, ahora ha entrado en el MIR este año, es el primer año que medicina legal y forense ha entrado en MIR, pero antes no estaba, entonces la carrera para nada va encaminada a nada que no sea el MIR. Claro. O sea, ya te digo, sí que hay asignatura, pero nunca vas pensando en que harás nada que no esté en el MIR, ¿no? Porque el siguiente paso es el MIR. Sí, claro, te enfocan mucho en esa dirección. Uh-huh. Claro. Uh-huh. De hecho, ya las academias te vienen a la facultad cuando estás en quinto. O sea, todavía te queda mogollón para acabar y ya te tienes que apuntar a hacer el MIR, ¿no? ¡Qué angustia! Sí, fatal, es fatal. Es muy fatal. Sí. Bueno, pero entonces, en la carrera no, tampoco. La cosa es que cuando yo estaba en sexto, porque yo estudié medicina en Huesca, en la facultad de Huesca y en la de Zaragoza. Sí. Y,
Y yo todas las prácticas las he hecho en Huesca, que es donde vivo. Oli Huesca, un saludo. A la gente del pueblo. Arriba a la gente del pueblo. Bueno, entonces, yo hice todas las prácticas en Huesca y lo bueno es que en Huesca, que es un sitio muy chiquitito, tú puedes contactar con la gente o puedes hacer todo lo que sea a nivel formativo y demás. A todo lo de a nivel de la universidad es mucho más humano, digamos, ¿no? La gente sabe quién eres, te conoce y puedes hablar con la gente cara a cara. Claro. Y entonces yo pedí hacer prácticas o contactar con para hacer prácticas de forense, ¿no? O para ver alguna autopsia o alguna cosa así que no había podido hacer hasta ese momento. Y entonces a raíz de ahí, pues un poco como que recuperé ese recuerdo de que yo quería ser forense y que eso igual hasta molaba. Claro, ¿no? Y entonces, nada, pues eso, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, ya como había estado haciendo prácticas, me ofrecieron poder entrar a cubrir una plaza y en cuanto se pudo, pues eso, dije, pues lo voy a probar porque es una cosa que siempre había querido y pues eso, ahí estoy. Dije, bueno, pues si me gusta, guay, si no, no. Realmente estaba trabajando en otra cosa, pero dije, mira, tengo que probarlo y la verdad que muy bien. ¡Jo, qué guay, qué chulo! Sí, así que eso, quise dos veces ser forense, digamos. ¡Qué bien! Pero ninguna tiene que ver con la formación universitaria. Bueno, eso pasa a veces. A ver, voy a ver, que han hecho algunas preguntillas. Luego la gente se ha vuelto loca porque ha entrado yo en escena y es como, chiquir, de verdad, que es un gato, que no pasa nada, ¿vale? que no puedo controlar que el gato se suba a comerse mis cables. Ay, sí, mira, estoy. Malexi me ha hecho mucha gracia porque dice: muy mal tienes que estar si te haces forense para comer. No sé si se refiere a comerse a los pacientes o. Yo creo que sí, yo creo que va por ahí, porque Malexi. Sí. Hombre, hay mucha demanda, ¿eh? Por lo menos aquí en Huesca hay mucha demanda. Bueno, ahora mismo yo creo que hay demanda de médicos en todas partes, ¿no? Sí. Pero vamos, que si casualmente, por lo que sea, tienes la carrera de medicina. Pues y te hace falta de comer, es una muy buena opción porque vas a comer sin falta, sin problemas. Claro. De hecho, mi padre siempre me decía, dice, cuando yo era pequeño, me dice, tú si puedes hazte forense o de este de la funeraria, porque gente muerta no va a faltar. Eso sí que es verdad. O sea. Y yo en plan, sí. Hombre, papá, igual me metería a estudiar otra cosa, aunque tuve también mi época de querer ser forense. CSI hizo mucho daño en ese sentido, sí. Porque romantizó un oficio que realmente no es como sale en CSI, porque claro, yo como bióloga, yo iba mega flipada en plan, ¡fuá! Y hacemos la PCR, no sé qué, cuando fui la primera vez al laboratorio, hice una PCR y dice, vente dentro de 6 horas, a lo mejor está terminada y ha salido bien. Y fue como, wow, qué bajón, no, qué bajón. O sea, ¿no es solamente un cambio de cámara con música de fondo para tener la PCR? ¿Qué clase de mentira es esta? Asumen la imagen. Sí, 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 sí. A ver, pero oye, yo querría decir, hay una cosa que parece ser que nadie sabe. O sea, yo trabajo con más gente, o sea, en mi trabajo, quiero decir, no es que trabaje con, sino en mi trabajo yo veo a más gente viva que muerta. Sin ninguna duda, ¿vale? Quiero decir que es medicina legal y forense. Solamente una parte es con personas muertas, con cuerpos, ¿vale? Claro. Con cuerpos fallecidos. Uh-huh. El resto es todo lo que tiene que ver con procesos legales, o sea, procesos judiciales de personas que se da de hostias o que tiene un accidente o que. Claro, el parte este médico de del seguro, ¿no? Sería, por ejemplo. No, el parte médico del seguro no, pero si tú lo reclamas, uh-huh. Entonces vas a iniciar un proceso judicial y un peritaje médico, ¿no? Por parte. Entonces ahí claro. Sería. Es que no estoy muy puesta, porque como no tengo coche. Sí, sí, yo sé que esto no lo sabe nadie. Y claro, la gente flipa y dice, guau, estás todo el día ahí haciendo autopsias. Bueno, no, calma. Claro. Vamos a calmarlo otra vez. No me entierro en un sótano en una morgue. Claro, es que yo entiendo que en la tele pues sale esa gente, ¿no? Que está todo el día ahí. Claro. Que tampoco están todo el día ahí abriendo muertos, en realidad, si lo pensáis, no abren ni uno, no se ve ni una tripa ni media, ¿eh? No. Pero bueno, no solo eso, en CSI es el único sitio donde sale el señor ahí despiezando como si fuera la carnicería.
para ver bueno, las sí, causas de la sí muerte pasa. Y eso. Mi padre forma parte de los cuerpos de seguridad y ha tenido que ir a alguna que otra autopsia y nos lo cuenta en casa a la hora de comer. Es como en mi casa no hay ningún tipo de Yo, ¿puedes estarte quieto, por favor? Estás muy pesado hoy. Perdón, es que hoy está especialmente pesado. Claro, es que ha dicho, hoy es el día de los maricones. Hoy llevo toda la semana practicando para esto. Es que se estaba subiendo en el micro también, digo, se lo carga y ya lo tenemos. Bueno, Gandlax se ha suscrito 2 meses. Os amo, chiqui. Nosotros muchas también gracias, te amamos, Gandlax. De verdad, muchas gracias. Nos das cariño y alegría a partes iguales. Y dinero, pero bueno. Eso tiene una relevancia secundaria. Claro, exactamente. Sí. El dinero siempre viene después. Antes viene el cariño. Claro. Y estoy intentando leer, a ver pues, qué pasa. De hecho, bueno, me ha hecho mucha gracia Pangui8, que estaba hablando también de CSI, que dice que cuando usas un ordenador después de ver CSI es como, órale, que no hace blips y prrr cada vez que cliqueas algo. Sí. A mí, yo creo que siento especial solidaridad con el campo de la medicina forense porque para lo que la medicina forense ha sido CSI, en física hemos tenido a Big Bang Theory. Que si bien es un poquito más accurate en cuanto a cómo es el lugar de trabajo y cómo hacen las cosas, ha venido mucha gente a primero de carrera con ganas de que les desentrañaran los misterios del cosmos en primero de carrera y descubrirse que primero hay que aprender matemáticas básicas. Pero bueno. Sí. Y... Bueno, yo la verdad es que CSI no lo he visto mucho y, o sea, me imagino que sí, que no se parece absolutamente en nada. A mí me resulta muy curioso siempre en todas estas cosas que salen autopsias, que los lugares están iluminados de una manera muy extraña. Es sí, lo que más me llama la atención. Todo muy romántico, está todo muy romántico. Sí, está todo oscuro, así por detrás todo oscuro y luego tienes un foco, ¿no? Para que no te mal rodee ni nada. Y está solamente el tipo ese que le va a hacer la autopsia, allí no hay nadie más. Y es como, ¿pero se ha colado allí o qué? Hace que te dé miedo ser forense, porque es como todo a oscuras y va. Y luego, claro. De hecho, uno de los motivos porque yo tuve en el momento de CSI y digo, guau, me hago forense y no sé qué. Y claro, recordé una cosa. Que le pasa a la gente cuando se acaba su vida, que es el rigor mortis. Uh-huh. Y ese fue el motivo que yo dije, no, porque imagínate un rigor mortis en un músculo en los músculos abdominales, que esa persona, ¿hasta qué punto se va a sentar? ¿Sabes? Es como, ¿cómo de fuerte es un rigor mortis? En mi cabeza era en plan, se sienta, se levanta. No, ¿cómo de fuerte es un abdominal? Claro, claro, es como del abdominal, el pavo se sienta. Y eso dije, no, en verdad eso no me interesa, porque a las 3 de la mañana me toco una guardia y escucho un plonk de alguien con un rigor mortis dentro de las neveritas estas donde van y digo, y me voy a mi casa llorando. Bueno, pues oye, es una razón como cualquier otra. Claro, pero me imagino que en realidad todo eso es una fantasía creada por culpa de la televisión, que en realidad poco tiene que ver con la realidad. No sé si esa fantasía es culpa de la televisión, ¿eh? Porque yo no he visto a nadie en la televisión que haga un rigor mortis instantáneo y se golpee en la nevera. O sea, esa película es un poco tuya. Puede ser, soy muy peliculera. Que también bien, y si hace falta diremos que es el CSI, ¿eh? Todo bien, sí. Pero no sé. Claro, es que yo tengo, es lo que dice Joanes, dice con humanos no, pero con gallinas a veces es bastante heavy. Entonces, claro, a lo mejor yo nunca he visto rigor mortis de un humano, pero como bióloga he visto rigor mortis de animales y algunos son muy heavy en realidad. Y es como, joder, pero, ¿tan heavy puede ser en un ser humano? Digo, es que se puede poner casi de pie sentado, o sea. Bueno, yo no lo he visto eso, Puede ser, no lo sé. Pero te aseguro que tampoco sería a lo mejor lo peor, Sí, a mí, desde luego no sería algo más me preocuparía. Sin haberlo visto, hasta el momento, una persona que de repente se hace la L allí. La dominada definitiva. O sea, da una voltereta. Es que es muy hardcore. Una contracción muscular ahí, no sé. Bueno, eso sería impactante, pero no sé si como para llegar a dar susto. Oye, es que me asusto pregunta muy rápido, entonces tampoco me hace falta mucho. Una pregunta, que esto no lo he sabido yo nunca. ¿Los rigor mortis por qué se dan? Bueno, si lo sabéis. Bueno, hay un... en el momento de la muerte, pues hay un montón de procesos que empiezan, ¿no? De realmente ya de descomposición, y aparte de que fallan, se paran todos los sistemas. Entonces, hay una parte que se debe a la deshidratación,
allí. Por eso te digo que tampoco es que de repente la contracción muscular sea un espasmo, ¿no? Claro, plan de hopa. Claro. Claro. O sea, eso ya sería otra cosa. Eso estaríamos en otro fenómeno. Pero ya simplemente la propia deshidratación de los tejidos va a hacer que se retraigan. Y entonces eso tira de todo, ¿no? Entonces. Vale. Pero una contracción abdominal tampoco te sitúa. Bueno, da igual. Esa película a mí me parece que habría que mantenerla. Está bien, hay que conservar ese. Sí, pero bueno, tiene que ver mucho con eso. Todos los tejidos se retraen, ¿no? Vale, no es que haya un impulso muscular, de hecho ya no va a haber ningún impulso. Claro, es que esa era la idea que yo tenía en mente, digo, pero ¿de dónde viene el impulso? ¿De dónde viene la chicha? No, no, no. Es todo ya mecánico, digamos, ¿no? Es. Sí, las leyes de la física y la química, claro, tirando. Exactamente, al final, si lo piensas, como, bueno, a ver, es que ahí ya química solo queda la de la podredumbre por el tiempo. De hecho, fue cuando ya empecé un poco más a investigar, digo, es que yo en todo caso me hago bióloga y me especializo en los bichos que van a ir saliéndole a un cadáver cuando queda abandonado y así saber el tiempo que ha pasado desde que lo han abandonado. No desde que se ha muerto, sino desde que se ha quedado al aire libre, porque tú puedes tener un cadáver una semana. Bueno, no puedo dar estos detalles porque hay gente en el chat que no sé hasta qué punto. Ya quiere asesinar, sí. No hay, claro, que dar ideas. Exacto, no quiero dar ideas, ¿vale? Entonces no lo voy a contar, pero digamos que realmente es desde el momento en el que tú lo dejas a la intemperie, en realidad, o al menos al aire libre. Bueno, en realidad desde que muere ya empezarían los fenómenos putrefactivos, ¿cómo se dice esto? Sí, o sea, putrefactivos. Claro, por la parte de dentro sí, pero lo que es eso, animales depositando huevos, si estás en una estancia, por ejemplo, en una casa, es más complicado, si, por ejemplo, si están las ventanas cerradas, no van a entrar los bichos, no pueden, básicamente. Entonces, es como, no, sí, por la larva de este escarabajo, no sé qué, bueno, a ver, el escarabajo. Si es escarabajo, lo podemos encontrar de forma natural por aquí, porque a no ser que... No, sí, pero... Es que en las casas tienen muy mala higiene, igual es eso también. Bueno, también. Sí, sí, aparecen, ¿eh? O sea, aparecen ¿sí? Seres... Sí, aparecen gusanitos en personas también, en interiores. Sí. Qué rico. Viscoso. Por eso te digo que realmente pensar en una contracción muscular abdominal, pero es lo. O sea, yo daría gracias si fuese eso. Claro, en este caso es que a mí el tema de los bichos no me da. Mientras no me los tenga que comer, todo bien. Es como todo lo demás está ok. En estos momentos es por los que recuerdo que porque no me hice biólogo. Uy, sí, no sí, puedo. Sí, pero luego bien que os gozáis la sección de maricones y ten. Que, bueno, hombre, es que los pies. Pero una cosa no entra la otra, claro. Claro, yo soy capaz de apreciarlo desde la distancia. Es como los escarabajos. A Matt le encantan los escarabajos. Y siempre me dice, ay, cariño, mira este escarabajo, qué lindo es, ¿por qué no te gustan los escarabajos? Y digo, a mí este escarabajo me parece precioso, como una colección de píxeles. En el momento en el que va más allá de una colección de píxeles es cuando mi cerebro dice, abortar misión. No, tira para atrás. Pero sí. Me fui leyendo que está por aquí, que ha llegado de pronto mucha gente escribiendo. Dice, en Donosti, varuna ballena, hace algunos años los biólogos de turno... ¿Cómo que los biólogos de turno? Un respeto, caballero. Le abrieron el abdomen para analizarlo. Mi padre, que estaba por ahí, se dio cuenta que salió viento de las entrañas. Bueno, y es más, es que una ballena puede explotar de los gases se pueden acumular dentro. Oh. O sea, puede reventar. De hecho, hay vídeos de ballenas reventando varadas. O sea, eso lo podéis buscar en internet. Yo no lo voy a poner. Esto es como un hospital genital. No googleéis. Exactamente. ¿Pero explotaría varada? Explotar, solo explotan si están fuera. Ah, claro. Porque pillan. Di cuenta esto. Es que esto, claro, es bueno. Realmente es que si mueren bajo el agua, en el caso de que exploten, no lo hemos visto. Porque cuando mueren, flotan un rato, pero imagino que se terminarán por difusión o algo y terminan cayendo. O se lo comen otros animales. Ah. Y hasta, pero generalmente. Que por la presión del agua. Claro, exactamente. Y realmente las ballenas, cuando. Donde hay documentaciones una vez varadas, porque la gran mayoría terminan en alguna costa y siempre llega alguien en plan, oh, vamos a devolverla, está muerta ya, no la devuelves a ningún sitio, ya déjala ahí, que vengan las gaviotas a comérsela.
Claro. Y que explote. Para que entonces, alguien, claro, normalmente los biólogos tienen que ir para que salga ese viento y ese viento no se convierta en una explosión dentro de la ballena. Porque revienta literal con todo lo que eso conlleva, porque dentro hay vísceras. O sea, es una imagen muy agradable. Pues dan ganas de googlearlo, ¿eh? Muchas. Sí, la verdad es que sí. En YouTube hay, o sea, que realmente no es muy así. En YouTube lo buscáis y lo encontréis del tirón. Vale, dos cositas. Número uno, LART24 ha apagado los cenitos para que nos hidratemos un poquito. Aquí venga, muy bien. Un traguito. Y luego pregunta Weeping Angel, que dice, pregunta si has trabajado con antropólogos forenses, porque dice que se quiere dedicar a las ciencias forenses y ella está estudiando antropología y dice que no sabe cuánta relación hay con les médiques. Pues no he trabajado porque, ya te digo, yo empecé justo en prepandemia, así que ahora mismo lo que estoy haciendo es pura pandemia. Y entonces claro, esto también limita mucho el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta parte sí que en la carrera creo que creo recordar, así, vagamente, que sí que se le habla de la relación ahí, ¿no? Porque hay parte de la medicina forense sí tiene que ver con la recuperación de restos óseos y demás, ¿no? Que tienen este tipo de trabajos se hacen muchas veces en relación con otros trabajos de historiadores o, bueno, pues otras cuestiones, ¿no? No solamente las puramente médicas o médico-legales, de, pues a lo mejor identificar un cadáver que se ha encontrado por ahí, que puede ser reciente, pero a veces pues viene de, pues por petición de otro tipo de investigaciones que sí que puedan tener relación con la antropología y demás. Pero en la práctica habitual no es. No es lo más habitual. Por lo menos lo que yo sé ahora mismo, desde luego, la práctica habitual ahora mismo no es. Claro. Sí. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta más. Están hablando de las tulas de las ballenas. Niños, por favor. ¿Qué es una tula? No te lo tengo que explicar, ¿verdad? Piensa mi cerebro mal. Había borrado el último mes de memes. Exacto, vale, muy bien. Tremenda tula, la de las ballenas. Sí, ya hablaremos de ellas, que también van a salir en la sección de maricones ítem. Solo os aviso, ¿vale? De hecho, seguramente iba a decir, casi era lío, porque iba a decir ballenas, iba a decir la orca, y la orca no es una ballena, es un delfín, ¿vale? Recordad esto. Sí. De hecho, ojo, porque si lo hubieras dicho tres veces delante de un armario, hay quien dice que viene Miles. Viene Miles y me mata. Y te apuñala por detrás. Te ahorca. La pregunta de dice Isari que la pregunta de Pandora era chula. Espérate, ¿cuál? Porque la he perdido. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Oh. Uy. Uy. Esto. A ver. Ahí. No mientas. Lo mejor, desde luego, no tiene que ver con lo médico. Para mí, ¿eh? O sea, esto es muy personal. Pero para mí lo mejor es que. Esto va a ser un poco en secreto, ¿eh? Pero lo mejor es que yo no ficho. Esto para mí me viene muy bien porque no me obliga a tener que madrugar, salvo que tenga que hacerlo o cosas así. Para mí eso es muy importante, porque yo antes de esto estuve trabajando también como médico, haciendo valoración de discapacidad, y ahí sí tenía que fichar y era una mierda, ¿vale? Porque realmente el trabajo no tiene por qué que ajustarse siempre a un horario específico, entonces tienes que estar allí unas horas que no van a ningún lado y entonces ahora que no tengo que fichar es muy bien, para mí eso es lo mejor. Ya siento decepcionar a la gente porque esto no es una respuesta médica, pero es la verdad y alguien tenía que decirlo. Bueno, además eso da una estabilidad y una salud mental mucho tremenda, y realmente eso es lo más importante de un trabajo, que te dé salud mental. La segunda parte es que son muchas perretas, hay que decirlo. Me ha dicho muy pinen, dice, lo mejor es cobrar la nómina. Hay que decir, es cierto, sí. A ver, tiene cosas malas también, pero es cierto que esas dos cosas son muy buenas. Claro, hombre. El horario y el salario es lo que... Exacto.
Primero van las necesidades materiales y luego ya sí eso las espirituales. Exactamente. Bueno, es que a ver, al fin y al cabo sí, o sea, es una cosa que me gusta hacer, es cierto. Pero también estaba muy a gusto haciendo la que hacía antes, la valoración de discapacidad, que también era una cosa que yo ni siquiera sabía que existía, quiero decir, que tampoco es una cosa vocacional, ¿no? Uh-huh. Es una profesión médica, pero que no era una cosa que yo pudiera decir toda la vida quiero hacer eso. Entonces, ahí estaba muy guay. Pero en esto, que también está muy guay, o sea, quiero decir que al final, si trabajas, si has estudiado medicina porque te gusta la medicina y puedes trabajar en un área, en una especialidad médica, en un contexto médico, probablemente esa parte vaya a estar guay, porque siempre vas a estar aprendiendo cosas, porque siempre vayas a estar trabajando con personas, porque siempre vayas a estar haciendo cosas que te gustan. Y entonces al final lo que marca la diferencia, por lo menos a mí me parece, o sea, a mí me lo preguntas y yo que te he dicho lo primero, el que no fichó, ya está, no sé, me parece raro, pues está, me lo parece mejor. Ojalá bien pudiera yo hacer eso. A mí es que eso me da mucha alegría. También es verdad que luego me paso 15 días al mes de guardia 24 horas. Eso es mal. Uf. Pero no fichar. Claro, claro, pero a lo mejor, oye, es eso. Hasta es que luego el trabajo, pues bueno, es trabajo y está guay, está bien, pero bueno. No gana. Pandora está ahora mismo teniendo muchísima envidia. Dice, no madruga, es el trabajo soñado. Es que Pandora es profe como yo y nos toca meternos unos madrugones. Bueno, yo este año no, pero bueno, me lo meto igual porque, bueno, porque al final toque trabajar por la mañana, aunque no tener sí. no el instituto, así que... Y te toca volver a casa por la noche, o sea... Y que vuelvo muy tarde, es lo peor. O sea, es como, qué bien, sí, trabajas por la tarde, sí, pero llego a mi casa a las 11 de la noche. Que lo que quiero es abrazar a mi gato y llorar y dormirme. De hecho, voy a decir que a veces Nevesu me ha mandado alguna foto volviendo ella de clase, yo ya en la cama. Y yo todo porque reventa. Estoy muy cansado, porque tengo un día muy cansado y Nevesu me manda una foto de ella volviendo de clase e instantáneamente me canso más aún por solidaridad. Es increíble. Y se duerme antes. Qué solidario eres, Arcadi. Gracias por dormirte antes. No me duermo antes. El insomnio es lo que es. Solo me canso más. Sí, sí, eso está muy bien, ¿eh? Yo le deseo a todo el mundo no tener que fichar. Sí. Como la imagen, vale, de Bob Esponja en el Facebook. Exactamente, Pandora, lo mismo. Exactamente lo mismo. Es que hoy apunté ya un meme de Bob Esponja llegando reventado. Y dice, es el profesor que sí trabaja, se prepara sus clases y lo da todo en el aula. Y es Bob Esponja llegando a casa absolutamente muerto, matado. Digo, sí soy. Sí, sí soy, totalmente. Claro, eso no puede ser. Luego, Balaro dice, los pacientes no se quejan, pero no se quejan los que están muertos, pero ella ha dicho que sí que ve pacientes que están vivos. Porque se lo que más. Que... Yo cada día, o sea, lo que hago no es ir a hacer autopsias, es ir a ver a gente que está, eso, pues con lesiones. Lo que más, de hecho, es gente que se ha dado de tortas, pedo. Este es el tipo de personas que yo más veo. Una bronca en las fiestas del pueblo, una bronca en un garito, lo que sea, a denunciarse por castañas. Esta es lo que yo más veo. Madre de la madre. Entonces, esa gente a veces se queja. A veces sí. Normalmente no, porque también es verdad que acuden a ti. Aparte de que ya tienes el traje de la respetabilidad. Claro, tienes el outfit. Sí, además trabajas en un juzgado que es como que da más todavía, porque la gente no sabe si tú allí le puedes meter en la cárcel. Claro. Esto pasa. Aunque no estés, bueno, pero realmente vienen a ti para que tú le valores el guantazo que le dieron o el botellazo, el, bueno, lo que tengan, porque quiere presentar eso como para denunciar a la otra persona, ¿no? Entonces realmente colabora, claro, porque le interesa. Tú vienen claro a ti a... Claro, está colaborativo en plan, me duele muchísimo. Me duele un montón. No puedo con claro este dolor. ¿Cuántos claro actores te has encontrado? Te voy a decir, ¿cuántos actores y actrices te has encontrado en consulta? Bueno, esto... Ese soplido. Esto es un poco... Es que es un tema un poco peleagudo, porque aquí yo me puedo meter en un jardín. Bueno, ya, claro. No, me quiero decir, me puedo meter en un jardín porque yo aquí, tranquilamente, o sea, yo esto, si no, bueno...
esto se puede decir. O sea, es que si no, a mí si lo no más... pasamos a la siguiente pregunta, tú no te preocupes. No, sí, si no sí, estás segura, podemos pasar. Sí. Se tiene que poder decir porque es una pregunta normal, ¿no? O sea, quiero decir, a ver qué va a pasar. O sea, yo ya cuando estuve de prácticas, a mí me una de las cosas que dudé si ser forense al final podía llegar a convencerme es porque yo estando de prácticas lo que vi es que en este tipo, en las consultas que se hace con personas que están en juicio por lesiones, agresiones y demás, es un perfil, o sea, un bloque muy grande de personas que acuden es este tipo de lo que he dicho, ¿no? Gente que se da de tortas en un bar. Hay luego también un grupo un poquito también grande que son personas de fuerzas de seguridad del Estado que también están en juicios y presentan partes de lesiones y demás. Entonces, a mí eso me resultó muy llamativo porque claro, hay que ver si son agresiones o un accidente laboral, quiero decir, claro. O es una herida o una lesión o algún daño causado en el ejercicio normal de esa actividad. Claro. Entonces, a mí ahí sí que yo lo metería en el grupo de, ojo, actores. Claro, porque ahí es que, claro, ahí puede haber All Cats Are Beautiful, exactamente, Weeping Angels. De sí, hecho, total. Esos casos yo sí los conozco por lo que estaba contando antes. Mi padre trabaja dentro de las fuerzas del Estado y él nos lo ha contado de primera mano, en plan, hoy ha venido este pavo que se le ha ido la mano porque se le ha ido la mano y bueno, aparte del y va a ir al médico para ver si se puede evitar el expediente disciplinario. Porque muchas veces ocurre eso, que dice, no, es que me estaba defendiendo. Claro que sí, compañero. ¿Sabes? Claro. Porque eso, porque por desgracia, cualquier persona que pase un examen físico y un psicotécnico, pues puede trabajar en las fuerzas del Estado. Aunque la responsabilidad de trabajar en la fuerza del Estado es bastante más grande de lo que muchos son capaces de asumir, por decirlo un poco así. Sí, bueno, eso pasa. Eso pasa. Ahí la función de médico legal es, pues eso, hacer un peritaje y ver si esas lesiones se corresponden con qué tipo de actividad, ¿no? Si corresponden con el relato que te da o si de qué impresionan. Que, bueno, pues. Bueno, por supuesto también si corresponden en fecha y demás, claro. Claro. Pero a ver, de todas formas, esto finalmente son los jueces quienes determinan, pero bueno. Eso sucede, ¿no? O sea, es otro grupo bastante grande de gente que yo veo. Gente de cuerpos de seguridad del Estado que tienen, pues eso, lesioncillas. A ver, asuntos. Que para nada digo que sean mentira, ¿eh? O sea, que realmente toda la gente que yo veo de fuerzas de seguridad del Estado es porque igual iban en una persecución con el coche y ha habido un frenazo o no sé qué. O sea, que no siempre son cosas, pero bueno. Que no siempre se pegan con los hippies. Claro, que hay casos y casos. Que ahí es donde me he encontrado cosas que dices, ostras, pero esto igual no es una agresión. O sea, tú me estás diciendo, bueno, en fin, esto, ¿vale? Sí. Que ahí. De hecho, yo ya lo vi cuando estuve de prácticas y dije, ostras, igual yo no quiero participar en esto. A mí eso me generó muchas dudas realmente, ¿eh? Claro, puede llegar a tener conflicto de intereses incluso, ¿no? Llegando en algunos casos. Bueno, no sé, de intereses profesionales, o sea, a nivel profesional no, ¿vale? Porque nadie te va a decir que le valores así o asá. Bueno, a mí nadie me lo ha dicho hasta el momento, ¿no? Pero tampoco sabía si me apetecería estar viendo tres guardias civiles al día. O sea, claro. O sea, de buen rollo incluso, pero no sé si me apetecería. No, da mucha impresión. Yo he vivido durante 18 años rodeada de guardias civiles de uniforme todos los días de mi vida. Es como, bueno, no sé. ¿Qué visión de la vida tengo? Pues eso. Dios mío. O sea, yo más que nada era eso. Ella, si no era porque seguro que me mienten. No, o sea, que no hace falta ni que nos veamos. Claro. Claro, no, pero da impresión. Sí, sí. Da impresión. De hecho, me estoy acordando el miércoles que estuve en el Apunt Directo, en la tele de aquí de Valencia. Estaba en la sala de espera y mientras yo estaba en la sala de espera esperando para entrar, entró la comisaria autonómica de la policía de aquí de Valencia. Y como que es la primera mujer que accede al cargo, bla, 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 y le van a hacer una entrevista. Pero claro, imagínate a una señora completamente uniformada con galardones y tal entrando. Yo me asusté, dije, ay, qué he hecho.
¿Qué he hecho? Ya la he liado, ya viene a buscarme. Claro, luego me saluda en plan, hola, ¿qué tal? Tal, se sienta tan tranquilamente, pero la impresión te la da igualmente. Pero es un poco generacional, ¿eh? Porque la gente que es más joven ya no tiene esa cosa de ver un policía y decir, madre mía, me voy corriendo. Ah, ¿no? Ya no tanto, o sea, yo comparado con mis alumnos, viéndolo en mis alumnos, por ejemplo, también es verdad que, claro, yo haberme criado rodeada de guardias civiles, tanto en mi familia como en mi entorno vital, porque vivíamos en la comandancia, claro, yo tengo una relación con la Guardia Civil, pues un poco pues como del día a día, pero respeto, porque si un señor me metió un chillo, pues igual me asusto un poco. Pero mis alumnos es como... la policía me suda los cojones. Cosas así que yo digo, bueno, la multa te la va a poner, ¿sabes? Te importe a ti lo que te importe. Claro. Si estás bebiendo en la calle, tu opinión de la policía, como que al policía le va a importar más bien poco. Y como te pongas farruco, igual todavía te va a poner una multa peor, ¿sabes? Lo que puede ser solo un aviso de decir, anda, tira para tu casa, puede ser, me voy a ir a tu casa contigo y con tus padres. Va a poneros una denuncia, una multita. Entonces... Pues sí. Dice, si no tienes esa sensación, es que no la has tenido que liar nunca. Bueno, claro, esto va un poco también con el número de veces que has visto el abuso policial, claro. Supongo, ¿no? Claro. Es que es eso. Es que hay realmente un montón de factores que van a tener, claro. Que van a hacer que... Y Weeping Angel, es verdad que lo preguntó antes, dice, ¿qué opinas de la velocidad de la serie Bones? No sé si la has visto... No la he visto. Velocidad, pero me sorprende mucho la pregunta porque, a ver, no la he visto así como de verdad. Veracidad. Ah, como de verdad, vale, como de verdad. Porque realmente lo poco que he visto me parece muy lenta. O sea, me parece un rollo. O sea, entonces he dicho, wow, la velocidad. Plan, vale. Temporadas para follar, menudo. Sí, pero claro, porque he dicho, vale, no he visto la serie, pero a eso puedo responder muy lenta, pero no. No, de la veracidad no tengo ni idea. Creo que hay una persona que analiza huesos, ¿no? Que de eso va. Sí, de hecho, algo. Bueno, está basado en una mujer que no sé si sigue viva a día de hoy. O bueno, que escribió una serie de libros que ella me parece que tiene Asperger, puede que sea. Creo que formaba autismo. Parte. Sí, creo que tenía. Creo que era Asperger. Es que no me acuerdo. No, perdona, corrijo eso porque el Asperger ya no existe. Ya no es, ¿no? Ya es autismo, ya entra dentro. Es autismo. De... Vale, sí. Vale, pues, vale, pues eso. ¿Tiene autismo? Me parece que... Creo que sí, que era autismo, porque lo sí. Tenían todos en plan que era como... Eso se sonaba mucho... que solamente le gustaba y se especializó muchísimo en el tema de los huesos y... Uh-huh. Y el tema de... Y bueno, que tarda 8 temporadas, lo achaca a que no entiende las relaciones sociales y tal. Ah, pues eso está muy bien. Madre mía. Es que lo acabo de buscar en Wikipedia. Está basado un poco vagamente en la vida y obra de Kathy Reichs, que sigue viva. Tiene 72 años ahora mismo. ¿Por qué digo vida y obra? Porque no solo su vida, sino los... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, está numerado. Los 20 y pico libros que ha escrito. ¿Cómo? ¿20 y pico? Además, ¿de casos o un poco. De ficción. De romances. Tiene 20 de ficción, no sé cuántos de novelas y creo que también tiene unos cuantos de, pues de antropología. Bueno. Y sus papers y la madre que lo parió. O sea, esta señora es el ser prolífico. Encarnado, ¿no? Hay una mujer en Chicago que lo hace todo. Y es esta señora. Bueno, pues ya la podrían nombrar también la serie, si va de eso un poco en algún momento. Claro. Sí, es que igual hecho... salen los créditos, lo típico de basado en y los créditos que nunca se lee nadie. Claro, y de hecho, el nombre de Temperance Brennan, que es la protagonista de la serie, es el nombre de la protagonista de la serie de libros de. Ah, la fíjate. Bueno, eso. Muy bien. Sí, pues al final todas estas series, lo que es cierto que hay, pues o ha habido bastantes series o la televisión y ficciones y demás que tocan el tema forense y siempre es como muy específico, o sea, es, ¿no? Porque pues está eso en CSI, que nada más que hacen autopsias, está también Dexter, por ejemplo, ¿no? Que solo se dedica a hacer el análisis de sangre. Sí, es el especialista de sangre.
esto en Bones, que es sobre todo le molan los huesos, ¿no? Este tipo de cosas. O Expediente X, que me flipaba a mí, que solo eran las chupacabras. Bueno. Entonces, estas series, a ver, esto existe. Es cierto que esto existe, especialistas en cosas. No es lo más habitual, o sea, es lo, en sitios súper grandes, pues en Miami o yo qué sé, en esa, las series estas son siempre en sitios enormes, sí. Sí que hay especialistas en determinadas cosas, pero que tampoco es lo más habitual, o sea, a ver, en Barcelona, en Madrid, sí que hay equipos que se dedican únicamente a hacer autopsias, por ejemplo, o que se dedican solamente a una de las partes, pero... Realmente la medicina legal y forense, se llama así, ¿no? Incluye más cosas. Claro. Que por eso las series estas que decir, bueno, es que romantizan mucho y tal. Bueno, y son sesgadas también, porque claro. Pero te muestran ahí como una parte específica de eso nada más. Obviamente en versión peliculero. Pero claro. Eso, ¿no? Que realmente hay más. O sea, pues está la patología, ¿no? Que son las autopsias. Está la toxicología. También hacemos psiquiatría, o sea, realmente hay una de las partes también que a mí me interesan mucho es esa parte de psiquiatría, ¿no? Porque se hace incapacidades, también se hace todos los ingresos involuntarios en unidades de psiquiatría agudos, ¿no? En hospitales. Estas cosas los revisa siempre forense o... Muy importante también, que es, lo hago más que ver a cadáveres, es agresiones sexuales o violencia machista. Claro, estas partes no salen en las series, ¿no? Estas cosas no salen en las series, pero es la práctica más habitual o de más de un número mayor de forenses. Claro. Que de hecho eso cuando se ha visibilizado en alguna serie es como el médico que está en el hospital, el que se va a encargar de hacer... todo el análisis con un policía o con... Sí, es un policía o con el sheriff del condado presente. Como... Sí. Sí, Arcadi, ¿vas a...? Ah, yo simplemente estaba diciendo que sí. Que estoy de acuerdo. Sí, pues sí, es posible, claro. A ver, sí que es verdad que eso sucede en los... Bueno, hablamos de agresiones sexuales, imagino. Uh-huh. Eso sí sucede... en el hospital y realmente la exploración ginecológica, en caso de que sea necesaria una exploración ginecológica, puede ser otro tipo, pero eso digamos que sería lo más habitual, la hace pues una ginecóloga del hospital, ¿no? Pero uh-huh. Tiene que estar presente un forense. De hecho, el forense es quien pide, explora, evalúa si qué es lo que necesita, porque al fin y al cabo lo que allí suceda van a ser. Si la persona que ha tenido la agresión lo solicita, va a ser lo que pueda presentarse como pruebas en un juicio. Entonces tiene que tener ya una custodia y demás, que tiene que ir un poco... Pero vamos, eso sucede también, claro, y ahí vamos. Que me parece súper importante esa parte. Claro, porque, totalmente. Que además no solo a nivel técnico, ¿no? Sino a nivel humano sobre todo. Exacto, exacto. Por supuesto. Con la tontería, llevamos 50 minutos de entrevista. 50 minutos y aún no hemos hecho ni una sola de las preguntas obligatorias. Madre mía. Es momento de hidratarnos. Es momento de hidratarnos, sí, un poquito, por favor. Me hizo gracia Blanca cuando hablé con ella, porque me decía, bueno, yo no voy a tener mucho que contar, no sé qué. Pues llevamos 50 minutos aquí de palique, pero tranquilamente, ¿eh? Es que realmente creo que también ayuda el hecho de que claro, como el tema autopsias es una cosa de que sale mucho en la tele, pero muy poca gente como que ha experimentado en vida, en la vida real, como que la gente tiene muchas preguntas. Es una profesión que realmente se conoce poco, en el sentido de, claro, de esa visión sesgada de la tele. Es como el forense solamente abre muertos, ya está, es como su único cometido en la vida. Y es como, pues si fuera solo eso... Qué aburrimiento, en realidad. No, es mucho. Es mucho claro más, sí. La verdad que sí. Ya te digo que eso es lo que menos, ¿eh? En realidad. Uh-huh. Por lo menos aquí en Huesca. Que ya te digo, esa gente que se dedique únicamente a hacer autopsias en Barcelona, pues está todo el día haciendo eso y no ve a más gente. No, claro, de hecho, claro. No verá gente viva, salvo la gente que hace la autopsia con él. Porque
las autopsias no se hacen en solitario, en un lugar lúgubre, con un solo foco. Eso ya. Es que yo es algo que siempre me ha extrañado mucho. Digo, si tú estás a solas, es increíblemente fácil trampearla. No, se no. tienen que fiar muy mucho de ti. No, pero aparte que no puedes. O sea, tú sabes lo que pesa una persona. Hombre, claro. Aparte de eso, pero ya por casi niveles de ontología, diría casi. Sí. Yo aquí sacando palabras. Sin saber. A ver, realmente, legalmente podrías, ¿eh? Podrías. Sí. Sí, porque se supone que tú eres el juez. Claro. En ese momento. Para ser, ser imparcial en ese sentido. Claro. Tú no, se supone que, a ver, salvo que sea una autopsia de un caso que sea sospecha de criminalidad o alguna cosa así, que entonces sí tiene que haber al menos dos forenses, pero que tampoco es lo más habitual, calma con esto, o sea, lo más habitual en caso de autopsias, que no es lo más habitual, son las de muertes naturales. Muertes naturales que simplemente la ambulancia no ha certificado la muerte y entonces tú tienes que ver que se ha muerto. Claro. Entonces, sí, lo siento, es todo mentira. Vale, yo todavía no he encontrado al chupacabra. Yo estoy aquí para encontrarme al chupacabra y no lo he encontrado. Así que se puede decir, todo es mentira. Me hace mucha gracia la pregunta de Malex. Dice, vale, ¿os ponéis música en plan un auricular marronero? Digo, No, porque estamos con gente y estamos hablando. Realmente estás hablando de lo que estás haciendo. O sea, es un poco como... Imagina el quirófano de las series, de las películas, que están ahí hablando de sus cosas, pues un poco eso. Hemos quedado a las 11:30 para comer. Sí, exacto. Oye, después te vienes a no sé qué tengo que hacer. Sí, vale, te acompaño. A ver, entre medias de la charla vas hablando de, uy, fíjate este riñón, ábrelo por aquí porque parece que está congestivo. Va, vale. Ah. Pero bueno, sí, está bien, multitasking, conversacional. Claro. Multitema. Sí. Sí, pero en realidad estás tranquilamente. A ver, es verdad que he dicho pásame ese riñón, pero ahora mismo ni siquiera eso, ¿eh? Porque ahora el pandemia no se abre a los señores, a las personas fallecidas, no se toca salvo necesidad supina o suprema o extrema. Claro, cuidadín. Claro, no, claro. Que ya ahora la pueden tener COVID, como, claro. Qué movida. Vale. Bueno, pues... Claro, lo que digo es que sobre todo lo que vemos es gente que es una muerte natural, que es objetiva, sin necesidad de ver la causa final, digamos, ¿no? Claro, entonces, simplemente casos, este cadáver mismo, está muerto. Sí, claro. A ver, de normal sí, ¿eh? De normal se autopsia todo y se busca la causa final de muerte, ¿no? O sea, pues este señor de 95 años que tenía... más enfermedades que pa' qué, pues finalmente la que le causó muerte es esta, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo, pues esos casos no se hace la autopsia, ¿vale? Se hace una exploración externa, se hace toda la recogida de información y valoración de toda la patología que tuviera, pero no, pues ya está, ¿no? Finalmente es una muerte natural y la causa final no hace falta afinarla tanto en pandemia. Porque de algún sitio vienen los zombies y no hay que buscar más. Me gusta eso como reflexión final, parece fantástica. Custodio dice, me voy a cenar que me ha entrado hambre. Esa gente, macho. Sí, tenemos aquí un foro. Qué gente. Bueno, voy a hacer una de las preguntas canónicas de este programa, ¿vale? Venga. Es una pregunta de geografía. Lo que voy a preguntarte es, ¿dónde se encuentra el perieco de Beluga? El perieco sería estando a la misma altura, justo a 180 grados en el globo terráqueo. O sea, en la otra punta, pero no antípoda, sino a la misma altura. Ah, vale. ¿Y de dónde? ¿De qué? De Beluga. De Beluga. Uy, de Beluga. Así, ¿qué te dice el alma? Me había mirado a otros sitios, pero de Beluga justo. a ver, ¿y cómo se llama eso? ¿Periqué? ¿Pericómo? Perieco. 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 Vale, pues de Beluga. Bueno, solo puedo hacer una respuesta a eso. O sea, solo puedo decir Cuenca. Cuenca, fabuloso, maravilloso. Fabuloso. ¿Tengo que decir? Sí. Didi, perdón. No, Didi.
No, que en esta temporada hay mucha gente. Bueno, de hecho, todas las preguntas hasta todas las respuestas hasta ahora han sido. No, casi todas han sido en España, porque tenemos Guadalix de la Sierra, Guarromán y ahora tenemos Cuenca. Cuenca. Es que claro, como la temporada pasada estaba en Cazalla, aquí ahí en Sevilla, pues es como, seguro que han puesto otra vez en España. No, bueno, yo no tengo ni idea de dónde estaba Beluga ni nada. Ni casi Cuenca. Pues esa es la gracia, nosotros tampoco lo sabemos. No, exacto, no. No será, esto es la verdadera prueba de un doble ciego. Bueno, yo igual sí lo sé ya. Pero no me acuerdo, por lo tanto, estoy en la misma situación. Vaya, no debe ser Cuenca, entonces. Vale, pues aquí te descalificamos, aquí te descalificamos. A mí me descalificáis porque creo que podría llegar a acordarme dónde es. No sé, right. yo es que como me crié en Zaragoza, y allí las cosas que están muy lejos siempre es Cuenca. Entonces, claro. Yo es un reflejo ahí, digo, una idea muy lejos de Cuenca. Fabuloso. Ya está. Creo que sí, hombre. Vale, pues yo creo que cerrado el capítulo Beluga, creo que es momento de pasar a la segunda pregunta canónica del programa, que es que, en fin, este es un programa de personas, por y para personas LGTBIQ+A, todas las letras que no sean cis hetero basic. Entonces, ¿tú con qué letra o letras te identificarías? Bueno, identificarme no sé si es la palabra, pero pero entraría a lo mejor entraría en T por ser no binaria. Sí, la T tiene binarias y no binarias. Hola. Claro. Es importante, esto siempre sí. Se olvida. Sí, no binarias sí. Existen. Sí. De hecho, estaría también en la A, porque en realidad soy agénero. Así que sí, es importante porque en las identidades no binarias no solo hay géneros no binarios, también hay gente sin género. Claro. A género existen. A género existen. Esto se va deshilachando y es. Sí, pues así que ahí. Eso sería la TNBA. Pequeñito. Sí. Sí. También estaría en otra A. Porque hay, ya sabéis que ahí la A se repite mucho, hay letras que se repiten mucho. Uh-huh. Estaría en la A, estoy en el espectro asexual, como grisexual. Uh-huh. Bueno, grisexual, grisexual. Y luego estaría en la P de pan, aunque combinado con la A, del espectro asexual, o sea, ¿se entiende? Sí. Es complejo. Hay un momento en el que... Es casi como si definir la multidimensionalidad sexual de una persona en una ristra de palabras fuera inherentemente complicado. Sí, hay un momento en el que dices, jo, la gente que está en la L, la G, la B... O sea, no, en la T es complicado también, pero la gente que está en la L, B, T, que es la... Perdón, ¿cómo es? En la L, G, B... LGB. Qué suerte, ¿no? Qué fácil acaba. Pues qué pronto terminaron, ¿no? Ya después anda que... Ay, sí. Por cierto, pues ya que te tenemos aquí, creo que es la primera vez que sale en el programa el concepto de grisexualidad. Uh-huh. ¿Podrías explicar más o menos? Sí. ¡Genial! ¡Fantástico! Sí, claro. Sí, bueno, a ver, ahí el espectro asexual, digamos, va desde la alosexualidad y a la sexualidad, ¿vale? La alosexualidad es la atracción sexual hacia otras personas. Lo que se llamaría gente normal. Lo que una persona, digamos, o sea, hay que tener en cuenta, asexual es una orientación sexual, uh-huh. ¿Vale? Es la atracción hacia ninguna persona o la no atracción, pero es una orientación sexual. Claro. Entonces, en un lado estaría... digamos, el espectro va desde la gente que sí tiene, o sea, el sí tener atracción sexual como tal, primaria, que se llama, a no tener, ¿vale? Y entonces en medio sería ese espectro y la grisexualidad pues está por ahí en medio, ¿vale? Es que existe cierto grado de atracción sexual o... algún tipo de atracción sexual, pero que no es ni siempre presente o que no es con la intensidad de lo que se llamaría alosexualidad, ¿no? Bueno,
es muy diverso, ¿vale? Es un espectro bastante complicado, bastante amplio, no complejo, pero claro, sí amplio. Es, dentro de la grisexualidad hay espacios también delimitados. Por ejemplo, se conoce bastante la demisexualidad, uh-huh, que es solo se experimenta atracción sexual en el momento que tienes o es necesario que haya un vínculo emocional hacia la persona para que desarrolles o te genere una atracción sexual. Esto es demisexualidad, ¿vale? Sería, estaría dentro de del espectro gris, del espectro asexual, uh-huh, en la zona gris, digamos. Uh-huh. Y ese es una, pues, digamos, una etiqueta concreta, ¿no? Claro. En mi caso, como no es así tan fácil, yo no he conseguido averiguar cómo funciona mi atracción sexual. O sea, existe, pero es una cosa por ahí que no entiendo. Y que no es para nada eso que parece ser, que debe ser y que tiene todo el mundo y tal. Pues no, ahí, ¿no? Entonces, digamos, de una forma pan, ¿vale? Que al fin y al cabo, al ser también, al yo no tener, al ser agénero, para mí es muy importante también esa etiqueta pan. Claro. Y me gusta también reivindicar esa necesidad porque, o sea, yo me muevo fuera del sistema de géneros, no lo entiendo para mí y tampoco lo entiendo en las personas con las que me relaciono. Uh-huh. Entonces, independientemente del género, pues es una atracción sexual en el espectro gris. All right. Fabuloso, fabuloso. Voy a leer aquí, a ver. Sí, mira, pregunta Weeping Angel que ¿cuál o cuáles son los pronombres que quieres que usen contigo? Porque nosotros hemos estado aquí usando el ella, porque te lo hemos visto en Twitter. Sí, ese me va bien. O sea, ese es el que prefiero, es el que hace que mi cerebro chirríe menos. Sí, pero bueno, o sea que sí, si me preguntas, pues ese, ella, por favor. Pues ya está, ahí sí lo tenéis. Me hace gracia el comentario de Guille de se identifica con tantas letras que según la extrema derecha sería millonaria solo con las pagas que le estarían dando, sí, las famosas paguitas. ¿Os ha llegado ya, no, el cheque de este mes? No, pues a mí me viene con retraso, tengo que mandar una factura o algo. Yo es que no sé, porque como yo estoy en esas que no están realmente, es el más, en el más no llega, ¿eh? Al más no llega. ¿Tú cómo eres a género, te han dado de baja directamente. Sí, claro, sí, no, ya me va bien también, ¿eh? No. Claro, es que no se puede tener, no se puede tener doctrina de género si no tienes género. Sin género, claro. Claro. No. Mire, Pandora ya ha tardado 0, segundos en localizarte y en compartir el Twitter, por si la gente del chat quiere seguir. No. Pandora, la pistolera de URL es más rápida del oeste. Una cosa, por favor, que nadie me escriba pidiéndome fotos de cadáveres, ni nada de eso, ¿eh? No, poca broma con esto. Bueno, a ver, sí, podéis hacerlo, pero la respuesta es no, ¿vale? Ya está. Hablamos si queréis, pero eso no va a pasar. Que yo sé que esto le gusta a la gente. Pero a mí me interesa la respuesta de Nevesu, que ha sido como poca broma. ¿Qué significa eso, Nevesu? Te han pedido de eso. Sí. No de personas muertas, pero como bióloga que ha trabajado en un laboratorio experimentando con animales, pues me han pedido foto. En plan, me pongo una foto de una rata abierta y digo, no. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué tal si no? Dios. Pero además habrá de eso en internet, ¿no? O sea, claro, es como, tío, entra en Google Imágenes, déjame en paz. Claro, digo, menos mal que, digo, yo lo más heavy que me pasa es que hay gente que me pide que le haga los deberes de física, pero ya está, no me piden fotos de animales muertos, ni nada por el estilo. Me pasas fotos de partículas en antimateria. Sí, yo en plan, es como lo más parecido que se me ocurre. Pero si lo abres se aniquila. Poca broma. Que no, niños, que no os pasa nada, ni fragmentos, ni hígados con cirrosis, ni nada. Eso está todo en internet, ver, y en libros que de... Los hígados de cirrosis buenos los tiene Google. O sea, ahí tienes tú paté del bueno. El buen material. Eso está ahí, porque está en los libros. Esos hígados los vas a ver en los libros. Los que tú quieres ver, esos están ahí. Esos están todos en Google, esos nunca fallan. Oh, aquí un señor un poco pesado. A ver, sí, si la vida. La vida real nunca es tan ilustrativa como un libro a veces.
Ahí está, gracias. Right. Muchas gracias. Ahora se me ha quedado esto atrapado aquí en el tiempo y no puedo quitarlo. ¿Qué estás hablando? Nada, que había un muchacho que ha entrado a hacer un poco. No a insultar ni nada, pero sí a ponerse pesado con el flut. Y aquí el flut se castiga con la muerte. Pero luego no mandamos foto. Ah, ah, es importante, poca broma. Con la muerte natural, con la muerte natural. Exacto, exacto. Y ahora pues, la gente te está pidiendo fotos al Cadi de unas ecuaciones de Fresnel, de un bosón de Higgs. Has abierto un melón que no vas a querer ver abierto. A ver, yo ecuaciones de Fresnel se las mando a quien me las pida. Porque yo, spam de óptica, lo hago siempre encantadísimo. De hecho, el otro día estaba hablando con Alberto Aparici y hubo un momento de una conversación en el que él me dijo: ay, no acabo de entender esto muy bien, ¿por qué pasa? Y digo, no te preocupes, que cuando vuelva a casa te voy a hacer un croquis y te voy a mandar un audio de varios minutos. Porque soy el pesado de la óptica. Pero bueno, esto no es sobre mí. Ya llegará el momento, no te preocupes. Ya llegará el momento, exacto. Bueno, pues nos queda realmente la última pregunta canónica, que yo creo que va a llegar a un punto que ya va a ser como un poco parte del lore del programa, hacer las tres al final. Que siempre nos acordamos pasa. Ya. Que somos horribles. Pues menos mal que no tenía LinkedIn, ese. Y la última pregunta es, precisamente, una dimensión tan compleja de la orientación sexual, romántica y de género, un consejo para alguien que se encuentre no experimentando, sino viendo que realmente no encaja con los cánones establecidos, sobre todo en por lo que respecta a la sexualidad, que realmente es de los invitados que hemos tenido, realmente creo que es el aspecto un poco el más... ¿cómo decirlo? Que no quiero liarla, me estoy enrocando, pero... Es dar un consejo a esas personas que están un poquillo ahí, que están empezando a conocerse, tanto en su por lo que a género y a sexualidad se refiere, un poco como consejo de salir del armario. No, a ver, pues es que me parece ya muy complicado, o que ya es un esfuerzo bastante, bastante grande el poder entender que estás fuera de tantas normatividades, ¿vale? Entonces, porque si ya una puede ser difícil, o sea, me refiero también a normatividades, pueden ser de otro tipo, o sea, aquí vamos a hablar de estas, pero que si ya eres punky y además lesbiana, ya vas a tener ahí como dos luchas, ¿no? Sí. Si además le vas sumando y ves que no sé, pues te cuestionas la posibilidad o no de ser cisgénero, incluso, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Yo qué sé, ¿vale? Es cierto que siempre vas a tener más facilidad para entender pues etiquetas y espacios que son más comunes, que ahora mismo pues tienen más visibilidad, lo que sea, ¿no? Pues es más fácil poder entender que a lo mejor tus experiencias pues están siendo, yo qué sé, gays, o que a lo mejor eres un hombre trans o cosas así. Es más fácil, ¿vale? No, pues, pero aún así es un esfuerzo tremendo el poder entender qué pasa, el poder encontrar el encaje que te satisface, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando vas viendo y te asomas un poquito, crees que puede ir por aquí, y entonces pues intentas informarte un poco o ver esto cómo sería, y a lo mejor no te termina de encajar tampoco, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí me resulta muy complejo en el espectro asexual. Hay mucho, mucho, mucho territorio ahí. Yo creo que eso todavía hay unas revisiones muy grandes que debería hacer todo el mundo, porque yo creo que la peña lo es mucha menos de la que dice ser. Sí, pero yo, por de desconocimiento hecho, del espectro, ¿eh? Claro, o sea, sí, no, claro. De hecho, yo últimamente estoy leyendo más y es como, estoy empezando a entender ciertas cosas de mi adolescencia y de mi vida adulta, sí. De pronto. Bueno, calma también con esto, porque la sexualidad también tiene lecturas muy equivocadas y yeah.
y no todo es, ¿eh? Pero claro, bueno, claro, no por eso, es como yo me estoy informando a ver en qué termina esto. Claro, pero que es muy difícil identificarse como algo que no sabes que existe. Claro, exacto, ¿no? Entonces, que de hecho de inicio es mucho trabajo, es bastante esfuerzo el que hay que hacer ahí, entonces que ya eso es un paso muy largo, puede ser largo, quiero decir, y que ya es un importante, ¿vale? Entonces, de ahí a después llegar a hacer un... Es que esto de salir del armario yo no sé muy bien en qué consiste, o sea, quiero decir, me parece una ceremonia o no sé si... Como la quinceañera. Sí, no sé exactamente en qué consiste, no sé si es reunir a gente y decírselo así formalmente o no entiendo muy bien el concepto, pero bueno, que si eso, que si hay gente que tiene necesidad de hacer esto, pues adelante. O sea, consejo para eso, pues como es algo que a mí me cuesta entender, no sé si puedo dar. Porque es que el concepto de salir del armario me cuesta mucho entender en qué consiste y la necesidad de hacerlo. Entonces... Uh-huh. O sea, me parece más... Yo creo que ya es bastante el tomarse tiempo y paz mental, ¿no? Porque al fin y al cabo vas a estar moviéndote por territorios a veces también hostiles, porque tienen mucho rechazo, incluso dentro de la comunidad LGTBIQA+, todo esto. Uh-huh. Pero bueno, que y tampoco pasa nada, o sea, si hay un callejón sin salida, pues sobre todo también tomarlo con calma y decir, bueno, pues ya está, hasta aquí. O sea, yo encontré la grisexualidad, ya me valió, gracias, bien. Sí, y bueno, bien, ¿no? Entonces, que hasta donde se pueda encontrar el espacio, genial, sobre todo para que te sientas mejor, ¿no? Que digas, ostras, mira, esta etiqueta o este espacio o esta, lo que sea, me sirve, me ayuda. Uh-huh. Y ya eso, si lo quieres trasladar al resto de la población mundial o yo qué sé, esto cosa, pues ya te marcha. El evento en Facebook. Sí, no sé. Eso ya, pues lo que tú veas. Es que no sé muy bien cómo se hace eso. Claro. No, pero antes me encanta de darse a conocer, conocerse. Exactamente. Es que me parece un consejo súper valioso precisamente por ese concepto, el concepto de ¿y qué es salir del armario en realidad? Entonces... A mí es que me gusta mucho pediros el consejo porque cada uno nos respondéis una cosa distinta y está dando un espectro, nunca mejor dicho, de consejos desde los más directos a los menos directos, pero muy profundos, y yo de verdad te doy las gracias personalmente, porque jolín, sí. Está muy bien. Es muy cierto. Exactamente. Y además es verdad que de momento no ha habido dos personas que nos hayan dado el mismo consejo. Eso es verdad. Claro. Pues es que supongo que no hay un camino, ¿no? No, claro, por supuesto. Claro, realmente ese es el mensaje que queremos dar aquí en este programa, que no hay una única forma de hacer las cosas y no hay una única forma de ir por un sitio o no ir por un sitio, sino cada uno pues va fluyendo. Que no hay que sentirse presionado por ni por etiquetas realmente, ni por patrones de conducta, ni nada de eso. Claro. Caminante no hay camino, se hace camino al mariconear. Sí, total. Sí, pero es verdad, es que al final también hay a lo largo de ese camino también pues vas mostrando a la gente por dónde vas, ¿no? O sea, quiero decir que la gente que va cerca de ti andará cerca de tu camino también y irá viendo hacia dónde estás andando, me imagino, quiero decir. O sea, yo nunca he reunido a nadie para decirle hola, soy antifascista, pero ya ha habido oportunidades para que la gente lo pueda saber, pues un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, es algo que está en mi vida, que estos espacios están, bueno, no sé, ¿no? Sí, así soy yo. Claro, no sé. Sí, es que me resulta muy extraño, me perturba, ¿eh? Realmente, porque a mí nadie me ha reunido nunca para decirme hola, soy hetero. Qué real, O sea, sé de dónde viene, ¿no? Es claro, uno de los privilegios, pero bueno, quiero decir que me resulta una escena muy, muy extraña, entonces no sé exactamente es como, si... Es como sketch de Saturday Night Live, del Mundo Today, en plan... Hijo decepciona a su familia porque sale del armario diciendo soy hetero. Es típico de esto del Mundo Today, la verdad. Y Guille, tengo en consideración lo que estás diciendo de hacer una recopilación de todas las respuestas con un esto es lo que necesitas para tu vida.
Lo que necesito es tiempo, pero en cuanto lo tenga, claro, créeme que eso es lo que necesita Nevesu para su vida. Tiempo. Lo que necesito para mi vida es tiempo, pero bueno, ya llegará. Tiempo al tiempo. Exacto. Pues dicho esto, si quieres pasamos al spam canónico también. Aquí es que tenemos muchas cosas canónicas. Es que este programa es A, B y C. Todo el rato lo mismo, solo. Pues voy a hacer un cambio de diapositiva. Hago aquí, ¡pau! Y ya nos estáis viendo. No os paséis con los emoticonos, que luego se me peta esto. Sí, mejor es el bitrate. Que se nos ve borroso y somos preciosos todos aquí. Bueno, pues chiquis, es el momento de hacer el spam de Prisma, la Asociación para la Diversidad Afectivo, Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología y Educación. Esta vez sí que lo he tenido que mirar porque tengo las neuronas al 50%. Pero bueno, ¿qué es Prisma? Bueno, la gente que está aquí todas las semanas ya lo sabe. Prisma es la asociación por y para la peña que hace la ciencia, o que ha hecho la ciencia, o que divulga la ciencia, o que está marginalmente relacionada con la ciencia, que no sea cis, hetero, básicamente que no encaje en lo normativo de género ni de orientación. Entonces, esta asociación es por y para ti. De hecho, una cosa que comentamos mucho es que nos interesa gente fresca, o sea, gente fresca, sangre fresca. Gente fresca. Claro. Yo me puedo poner en tirante si quieres. De nuevo cadáveres, ¿no? Mi rodilla. Muy fresquísimo. No, pero en serio, gente... Porque normalmente cuando se hacen esta clase de asociaciones suele haber siempre mucha sobrerepresentación de señores gays, cisgénero. Porque son también pues los que como tienen la suerte de tener pues otra clase de privilegios. Tienen más tiempo pues, libre. Claro, y se pueden permitir hacer más activismo. Que fantásticamente, pero que la idea es juntarnos todos, hacer un bando gordo y tal, y eso. ¿Y qué hace Prisma? Pues Prisma hace un poco de todo. Hace talleres de formación para centros de investigación, para que sean espacios seguros, lo que comento todas las semanas, que antes de la pandemia estaban preparando un decálogo de buenas prácticas para los centros del CSIC en colaboración con el Ministerio de Ciencia del Gobierno. Creo que también estaban intentando hacer como una red de soporte para personas LGTB, pero no sé en qué ha quedado eso, porque en fin, pandemia. Entonces eso es... Hay un porrón de gente haciendo muchas cosas diferentes y yo no me entero en la misa a la mitad porque últimamente doy para lo que doy. Entonces, nada, ahí está, lo he puesto para andar en el chat, prismaciencia.org, si os interesa. Además, si sois menores de 30, es un precio de risa la cuota anual. Y nada, que ahora el 16 de noviembre tendremos conferencia Prisma, que es básicamente pues una conferencia científica de las de toda la vida, pero... No habrá una sola persona cis-hetero a la vista. Serán todo trans maldicios. Exacto. Detrás del telón. Sí, exacto. Entonces eso, que si os interesa, pues será el 16 de noviembre. Lo más probable, viendo cómo está el panorama en Madrid, es que vaya a ser telemática. Pero si no, sería presencial. Y bueno, creo que aunque fuera presencial habría streaming. No lo he acabado de confirmar, pero bueno, me lo preparo para la semana que viene. Y nada, eso. Gracias por venir a mi momento spam. Fabuloso. Pues voy a hacer una cosa. Voy a poner... ¿Puedo ponerlo? Sí. Voy a poner un anuncio de 30 segundos. Oh. Porque así somos. Se está reproduciendo. ¿Es publicidad para ir al baño? Porque yo querría que... Si quieres, si aprovecha quieres, y ve, aprovecha, aprovecha y ve. Aprovecha. ¿Pero es de eso? O sea, claro, es que la gente que es suscriptora no ve el anuncio, pero entre la gente que no son suscriptores le saltará un anuncio de 30 segundos. Pero que si quieres hacer lepis, pues hacerle. Que si quieres ver, ¿Pero está ya en play el anuncio? Sí, 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 hace un rato. ¡Corro, corro! ¡Corre, corre! ¡Corre! Corre. Toda la conversación bien también, ¿eh? Que estoy... No, que es que si me oyen mejor. Ah, vale. Ay. Que la puerta tenga pinta de armario, por favor, Joanes. Ojalá. No creo, porque será en la facultad de, bueno, si es presencial, sería en la Facultad de Matemáticas de la Complutense. No sé yo si hay si Prisma tiene potestad para alterar el mobiliario público. Estaría muy bien. Claro. En realidad.
Mira, mientras tanto vamos a canjear los pedrolos de Weeping Angel, que nos ha pedido que nos hidratemos. Voy a aprovechar, porque ahora nos toca la charla. Hoy nos toca la charla, además hoy... ¿Has ganado la cacharringa? Sí, pero no, ese no. ¿Has puesto la calefacción? Sí, yo la hago, varía, hay que estar muy pendiente de los bares. Igual la tenemos que encender un rato cada día y observarla. Vale. Ya te contaré. All right. Fantástico. El cambio de escena, creo que se ve bien. ¡Se ve bien! Se ve bien, bien. Bien, se ve bien. All right. Vale, pues hoy vamos a hacer una sección un poco diferente a lo que hacemos de normal, porque hoy vamos a mezclar un poco Maricuéntame y Maricón Existen. Creo que voy a intentar buscar otro nombre a la sección porque creo que estamos abusando del morfema Maric. Sí, un poco sí. Voy a buscar otro morfema del que abusar. Yo buscaré, yo igual, es que claro, el problema es que animales follásticos y dónde encontrarlos, es que yo no quiero que la gente los encuentre, porque la gente cuando encuentra animales se los quiere llevar a su casa y yo creo que los dejen follar tranquilos. Entonces lo que puedes poner es, lo que puedes hacer es indicar las antípodas de dónde encontrarlos o el perieco. El perieco de dónde encontrarlos. Claro. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, porque hoy os traigo un artículo que de hecho salió creo que esta semana o la semana pasada sobre el papel que juega la aromatasa en el cerebro y la regulación de la actividad sexual en ratones macho. Entonces vamos a hablar de animalicos, vamos a hablar de biomoléculas y un poquito de genética. Entonces digo, yo creo que Nevesu aquí es la experta. Entonces vamos a hacer una sección conjunta. Los dos. Hoy revueltos, pero no juntos. Exacto. Por la pandemia. Entonces, vale, os cuento básicamente... ¿Qué es lo que ocurre en este artículo? Si pasas diapositiva, Nevesu. Voy. Ah. Oye, espérate, aquí. Es que tengo las cosas como súper desordenadas hoy. All right. Bueno, pues lo que ocurre es que aparentemente los ratones sintetizan, bueno, los ratones y un montón de otros animales, se sintetiza una molécula que se llama aromatasa, que ahora veremos lo que es. Pero en los ratones justo da que decodificar esa proteína solo se encarga un solo gen. Entonces, claro, han dicho en la ciencia, ¿qué pasa si intentamos, qué pasa si le quitamos la aromatasa a los ratones? ¿Qué pasa si le echo pa' mí pa' siempre? Y estoy explicando como el orto, básicamente. La cosa es, si explotan como las ballenas, claro, que me interesa. No, pero hoy Nevesu en biología se hace mucho eso de este gen hace algo y si lo quitamos, ¿qué? A ver, sí, claro. Claro. Entonces, si pasas diapositiva, Nevesu. La paso. ¡Pam! Chicos, trigger warning. Se viene genética molecular. Eso. Cuidado con los desmayos, ¿vale? Con esta diapositiva. Claro, esto es. Bueno. Mejor que lo expliques tú, Nevesu, porque tú eres la que ha encontrado la esta. Sí, os voy a explicar esta diapositiva, ¿vale? Voy a sacar el puntero láser, ¿ok? Bien, esta es la estructura del gen CYP19, ¿de acuerdo? Que es bastante semejante en mamíferos, ¿de acuerdo? Bueno, Lechero nos acaba de hacer una raid con 55. Pues vienen en el mejor momento, en el momento. Hola, de Lecheros. La biología molecular. Bienvenidos a todos los locopizzas que estáis entrando. Tomen asiento, vamos a hablar de genética molecular lo mejor y más sencillo que pueda, ¿vale? Exacto. Bien. Esto es la pinta que tiene un gen cuando nosotros lo escribimos esquemáticamente, ¿vale? Lo ponemos en cajitas donde no se va a ver la secuencia, no por nada, sino porque la secuencia va a tener solamente, solo va a molestar en este sentido. Entonces le vamos a poner un código a cada fragmento del gen para que sea mucho más sencillo. Entonces, si os fijáis, hay dos partes. Una parte con números y letras y otra parte con números romanos, ¿vale? Uh-huh. Es como ahí a la mitad, tenemos ahí un 1F, 1-4, no sé qué. Uh-huh. Y luego al otro lado, pues 2, 3, 4, 5, todo en números romanos hasta el 10. Bien, la parte que está... Que me gusta mucho el final porque a la derecha de todo pone como dos fragmentos que pone ¡Ata!
¡Ata! ¡Ata! ¡Hasta luego! Bien, lo de ata es porque, bueno, no sé si sabéis, la traducción en proteínas pues tiene un código genético. Entonces, si mal no recuerdo, la triple A es uno de los codones de determinación. Es como, aquí acaba lo que hay que leer. Claro. Ah, ¿vale? Para allá. Como la cola de polia, que se le llama. Entonces, ahí habrá muchas más A's al final. Pero bueno, anyways, eso no entra en el examen. Eso para el cajón no entra, chicos. Bien, tenemos una parte principal, que es la que está con números y letras, que son, es una parte del gen, de la proteína que no se va a traducir, sino que se va a utilizar para, como promotor, de forma que según dónde se una la ARN polimerasa, que es la enzima que se encarga de hacer la transcripción de ADN a ARN para sacarlo fuera y traducirlo a proteína, pues es como que ese promotor, según dónde se coloque el promotor, va a dar lugar a una proteína que va a tener un destino distinto. Por ejemplo, si se une en el primer fragmento, si el promotor se une al primer fragmento, la aromatasa va a ir a la placenta, ¿vale? Estamos hablando de un momento de, pues, un embarazo, por lo tanto, tiene que ir la aromatasa a la placenta, pues se va a unir aquí el promotor. Que el que nos interesa, este 1F, si se une en el 1F, pues esa aromatasa va a ir al cerebro. Entonces, ese es el vale. promotor que vamos a eliminar, por así decirlo, para que no se sintetice aromatasa que vaya al cerebro. Porque esta es la única que tiene, digamos que tiene el sello de Amazon para esta va al cerebro, ¿ok? Claro, no, cada uno de sus cuadritos serían como el gen diciendo vete para allá o vete para acá. Exactamente, según, porque claro, ten en cuenta que esa secuencia, una vez que se traduzca, que una vez que se pase a ARN y tal, va a ponerle una serie de señales a la proteína, y esas señales son las que va a leer las células, porque la célula no puede verla, no puede decidir por sí misma a dónde va a ir esta aromatasa. Pues esta a mí me compensa que vaya al... No. Va a tener un código, va a tener como un código de barras, por así decirlo, que va a decir, vale, con este código de barras va al cerebro, con este código de barras va al tejido adiposo, tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el 1-3, creo que es, o en el L3, que pone adiposo y cáncer de pecho. Y es que la aromatasa entra dentro de uno de los tipos de tratamiento para el cáncer de pecho. Entonces se ha visto que es con este tipo de... Cuando el promotor empieza ahí a transcribir, exactamente, a trabajar. Vale. Entonces, es un poco eso. La primera parte es dónde se va a enganchar el promotor y según dónde se enganche y lea lo que viene después, pues irá, la aromatasa irá a un sitio o a otro. Ya está, no tiene más que eso, ¿vale? Es como da mucho miedo ver esta diapositiva, pero en realidad es bastante sencilla lo que nos quiere lo que nosotros queremos sacar, ¿vale? Un biólogo molecular aquí puede sacar el doble y el triple de información, pero para lo que nos, para nosotros con esto nos basta y nos sobra. Pues ya está, eso es la aromatasa y el gen. Pero esto, la cosa es que se ha visto en ratones que la aromatasa actúa sobre esa secuencia del gen que tiene... No, al revés, que esa secuencia del gen es la única responsable por sintetizar la aromatasa. Es decir, que si nosotros quitamos, apagamos ese gen, los ratones se quedan sin aromatasa. Vale. Entonces, ahora la pregunta es, a nosotros, ¿por qué? Bueno, aromatasa de la que iría al cáncer de mama, porque sería la aplicación que se busca, ¿no? Claro, si se engancha en el L3, sería el del cáncer de mama. Este de ratones, como es en el cerebro, me parece, ¿no? Sí, han hecho una versión que no tienen aromatasa en el cerebro y otra que es sin aromatasa en ningún lado. Han apagado todas las fábricas. Todo apagado. Sí. Vale, entonces, ¿por qué es importante la aromatasa? Si pasas diapositiva, Nevesu. Te paso diapositiva. Sí, me encanta Whipping Angel que dice Arcadio explicando biología a la médica. Bueno, y explicando biología a la bióloga también. Me sabes. Es que es bueno, es que complicado. Es que el que te has leído el paper ha sido tú. Ahí yo he puesto una diapositiva solo que da mucho miedo y ya está. Claro. Entonces, la aromatasa nos interesa porque la aromatasa es un catalizador, es decir, es una proteína
que facilita o ayuda a provocar una reacción química. Y en este caso, esa reacción química en concreto es la conversión de la testosterona a estradiol, ¿no? De convertir un, lo que se llamaría un andrógeno, ¿no? Son es hormonas de señor, que las suelen llamar, aunque todo el mundo tiene testosterona, y exacto, lo convertiría en estradiol, que es un estrógeno, que es una hormona de señora, aunque todo el mundo tiene estrógenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si pasas diapositiva, bueno, yo te digo... Yo quiero parar aquí un segundo para que veáis la diferencia que hay entre las dos moléculas. Es muy sutil. Tenemos en el hexágono A que solamente se ha cambiado un grupo metil porque se ha convertido, lo ha aromatizado. Si os fijáis, lo único que ha hecho es que ha perdido ahí un carbono y esto simplemente se ha aromatizado y ya está. Y hay un cambio de el enlace del oxígeno. Solamente ese cambio de dos enlaces hace que cambie la testosterona por el estradiol. Lo digo para... porque muchas veces aquí es donde la gente quiere poner una pedazo de barrera en plan ¡pam! Esto de señor, esto de señora por mi huevo moreno, ¿sabéis? Entonces, porque normalmente soy el acompañado de esa coletilla por hombres con N y con V. Pero sí, claro, es un mito, la testosterona no tiene pene, ¿no? Mírala. Exacto. Aquí claro, está, exacto. Aquí la tenéis. Entonces eso... quería hacer esa parada para que la gente que sí que controla un poquillo más que de química y tal, que se fije en la belleza de ese único cambio, ¿de acuerdo? Que en ese cambio, en eso se basan los baby shower, ¿vale? Y la gente haciendo cohetes con... Incendiándoles el niño, estado de California. Exactamente, el estado de California. Claro. Pero y ya te paso diapositiva. Que realmente la diapositiva esta la has puesto tú, porque no tengo ni idea de lo que pone esta diapositiva. Aquí viene el segundo desmayo del chat, porque aquí lo que he puesto es todas las hormonas que tienen que ver con un mayor desarrollo de testículos o un mayor desarrollo de ovarios. Básicamente, esta diapositiva vale. Es todo aquello. Esto viene del colesterol y anteriormente viene del escualeno, que se llama escualeno porque se descubrió por primera vez en los tiburones, pero su nombre sistemático es ciclopentano peridrofenantreno. Es que me encanta decirlo, lo suena, siento. Suena... El tercer desmayo es cuando dices la fórmula sistemática del escualeno. Ciclopentano peridrofenantreno es esa palabra que se conoce en segundo de bachillerato. Y mucha gente... Es el nuevo supercalifragilisticoespialidoso. Exactamente. A mí me encanta. De hecho, mira, ahí está Custo y dice, uf, cómo está calentando ese ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, esto es todo lo que viene siendo hormonas, ¿vale? Tenemos la progesterona por un lado, los andrógenos y los estrógenos, ¿vale? Aquí está todo el conjunto de hormonas y nosotros nos vamos a parar en esta parte, el paso de andrógenos a estrógenos, y aquí tenéis el pasito de la aromatasa de la testosterona al estradiol. La testosterona, si le actúa la aromatasa, pasa a estradiol, y si le actúa una reductasa es la dihidrotestosterona, que es otra de las hormonas que da lugar a testículos por fuera, ¿vale? Claro. Testículos caídos. Claro. Entonces... caídos. Bueno, esto sería solamente el metabolismo de la molécula, que realmente luego para que actúe sobre una síntesis de testículos tendría que haber receptores que los produzcan, ¿eh? Exactamente. Que tampoco es así. Es que sí, aquí, sí, hay, claro. aquí hay melones mazo grandes que se pueden abrir con esto. Que esto es solamente una parte del esquema, luego en el otro lado vendría a qué necesita unirse para... Claro, este es el mensaje de ida, y hace falta también... El receptor que entienda este mensaje, porque puede claro, no tener receptores para esto. Claro, claro. Pero incluso suponiendo que todos los receptores funcionan perfectamente, evidentemente un balance diferente de andrógenos y de estrógenos puede causar cambios, en el sentido de que, por ejemplo, si nace una persona con vagina y tiene un déficit de aromatasa, eso significa que su testosterona tiene problemas para convertirse en un estrógeno.
y eso causa, puede llegar a causar desórdenes, pues por ejemplo, de, puede llegar a no tener ningún tipo de menstruación por falta de estrógenos. Yo aquí digo, suelto lo que he leído en Wikipedia, que por favor, que cualquier persona me corrija. Siento que estoy haciendo mansplaining y physicsplaining a saco. Que interrumpirme cuando queráis. Sí, bueno, es que esto es a nivel de embriología, es súper complejo también. Claro, o sea, que por un lado está la parte química o bioquímica, pero hay más elementos. En todo caso, que los niveles hormonales son variables a lo largo de toda la vida en todas las personas. Claro. Por ejemplo, a partir de la menopausia, los niveles hormonales cambian muchísimo, ¿no? Eso hace cambiar también la distribución de la grasa corporal, por ejemplo, es algo que está también bastante asociado a algunas hormonas. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el desarrollo embrional sí que son muy importantes estas hormonas, pero ya no solo a que estén presentes o no, sobre todo también, porque, por ejemplo, una presencia de niveles de testosterona X, digamos, o bueno, podría derivar a un desarrollo de testículos, pene y demás, ¿no? Claro. A un aparato urinario X, bueno, esto, ¿vale? Pero es lo que decía, si no existen o si no están trabajando bien los receptores de testosterona, no se dará. Los niveles de testosterona estarán, pero no desarrollará, no se sintetizarán esas estructuras. Claro. Claro, sí, yo por eso digo que quiero usar todo el rato condicionales y puede acarrear esto y puede acarrear lo otro, porque es como dices, ¿no? Es todo esto es una maquinaria increíblemente compleja. Yo lo digo, desde que estudié cómo funciona un ordenador, el hecho de que funcione una persona humana o un ser vivo en general me parece auténtica magia arcana. Y es que lo es, es verdad. Lo es claramente. Sí. Pero bueno, esto era un poco para mostrar que cuál es el papel que juega la aromatasa normalmente. Entonces, volviendo al tema ratones, si pasas diapositiva, Jesús. Hombre, es que hace falta aquí como introducir conceptos. Claro, y tal, no sé que vamos a hablar con esto. Claro. Entonces, lo que se ha hecho es que, aprovechando que en ratones solo hay un gen que se encarga de sintetizar esta aromatasa, pues claro, eso significa que si queremos inhibir esa síntesis de aromatasa, podemos hacerlo de forma relativamente fácil. Uh-huh. De hecho, me encanta mucho usar la frase relativamente fácil para modificar el genoma de un. Se sospecha que en humanos también es solo un gen, pero claro, como experimentar en humanos es más complicado y hacer humanos knockout está complejo, hay mucha burocracia de por medio. Entonces, se dice que es como, bueno, se supone que en humanos también. Entonces, está claro. Ahí un poco. Oye, ya que has dicho la palabra, ¿qué significa eso de knockout? Knockout es, yo tengo un ratón al que le voy a quitar la expresión de un gen. Entonces, ese ratón es knockout para ese gen. Claro. Como ese gen, como no que va... le apagas el gen. Yo, hazme el favor. A yo ya habría que knockoutearle el luchar contra... El querer comerse el micro, porque hoy de pronto le parece algo súper apetitoso. Claro, entonces, para este artículo lo que se han hecho ha sido crear dos tipos de ratones knockout, dos tipos de ratones con ese gen en concreto apagado. Unos que tienen el gen apagado solo para el cerebro, es decir, tienen niveles de aromatasa más o menos decentes en el resto del cuerpo, mayoritariamente en los testículos, y luego en el cerebro no tienen. En el cerebro, nanay de la China. Y luego han hecho también knockouts totales, es decir, que nada de nada, 0% materia grasa, bueno, 0% materia aromatasa. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Pues lo que han encontrado es que... bueno, pero antes de eso, Nevesu, si pasas diapositiva y explicamos... Sí. Porque he visto aquí que estaba la diapositiva de los... De claro, ¿cómo sabemos que nosotros le hacemos una... Le toqueteamos los genes al ratón? ¿Cómo sabemos que esos genes han sido toqueteados? Claro, porque dice, le toca un gen y dice, pues muy bien, demuéstramelo, ¿sabes? Porque es como, ¿y cómo te creo? Antiguamente se utilizaban genes complementarios en el sentido de
cuando se inhabilite este gen, que se habilite otro, por ejemplo, uno de fosforescencia. De forma que si el ratón era knockout, el ratón era fosforescente. Entonces, eso daba ratones como muy espectaculares, pero en el fondo daba bastante penita ver a un ratón con los ojos fosforescentes, porque digo, ese ratón no puede ver, en realidad. Claro. Está un poco complicado que esté... Claro, porque le brillan los ojos, solo ve luz. Exactamente, es un ratón que no podría ver, en realidad, da mucha penilla. Entonces, claro, pero antes era lo único que se podía, era lo único que se había encontrado que nos servía. Pero, gracias a la bioquímica... Esto no se lo digáis a Guido, ¿vale? Esto, gracias a la bioquímica, se han podido adelantar muchísimo en técnicas para poder hacer análisis de ADN sin necesidad de torturar más aún al animal. Porque bastante tiene que no tiene aromatasa y ahora encima pues le ponemos fluorescente, pues qué tal si hacemos otra cosa. Claro. Entonces, es una electroforesis. Hay muchos tipos de electroforesis. La que hacen en esta investigación es un Snowden, que las especificaciones técnicas os vais a la wiki y os lo leéis, ¿vale? Porque esto es en PDF, pues ya está, tampoco lo vamos a meter aquí. No os voy a dar yo una clase de Snowden Plot, ¿de acuerdo? De todo, no puede ser. No puede ser esto. Pagadme, ¿cómo hace el Estado? Hay una mujer en España que lo hace todo y esa mujer no puede ser Nevezu. Tiene que descansar, por favor. Entonces, bueno, el Snowden, una electroforesis, lo que hace es que se extrae ADN del ratón, se le hace la PCR para amplificar un poco la cantidad de ADN que se tiene, un poco pues cuarto y mitad de ADN, y se hace una electroforesis. Cuando se fragmenta las cadenas de ADN y tú le haces una electroforesis, las cadenas de ADN tienen una carga eléctrica, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, en una electroforesis lo que hace es que se hace un campo eléctrico. Y según lo grande que sea el fragmento de molécula, pues va a avanzar un poco por el gel. Va a correr por el gel tanto como le deje su peso molecular o su carga. ¡Oh! ¿Vale? Entonces, claro, si yo tengo identificado mi gen, sé en qué parte va a estar o no va a estar. Vale. Entonces, claro, yo le hago la electroforesis y hay veces que se pasa por otras movidas, ¿sabes? Ya sea por... Se le pone un buffer que sea también fosforescente para que sea fosforescente en la gelatina y no en el ratón, ¿vale? Porque es como una gelatina por la que va a ir corriendo el ADN. Entonces, yo ya sé en qué parte me tiene que salir a mí almacenado o no almacenado el fragmento de ADN que yo estoy buscando de ese knockout. Que me sale en el sitio, lo he conseguido. Y está bien, y este ratón es knockout. O sea, básicamente, si os fijáis en la segunda imagen, que hay como un montón de rayitas, ¿vale? Sí. Pues entonces, la rayita que yo estoy buscando sería la que me está indicando que no se está sintetizando la aromatasa. Ya sea porque el fragmento es más grande o porque hay más cantidad, ¿de acuerdo? Por lo que sea. La gente que ha hecho el Snowden en el métodos del artículo lo explicará mucho mejor, ¿vale? Esto es un lo que las posibilidades que hay. Sí. De hecho, bueno, por supuesto, en la descripción del vídeo, si nos estáis viendo en YouTube, está el artículo. Además, está en abierto, lo puede leer cualquiera. Pero además, a la gente de Discord, ahora después, cuando termine el programa, voy a subirlo como con cositas subrayadas, que la parte de material y métodos he subrayado un poco lo que puede ver, pero la mitad era como, vale, hemos hecho esto. Y han empezado a listar una serie de cosas de genética y de cosas que ha sido como, por un oído me entra y por el otro me sale. Pero bueno... Pues bueno, el caso, que ahora en vez de tener ratones fosforescentes, pues yo hago una gelatina y en esa gelatina voy a ver yo si el ratón es knockout o no. Y fin. Me parece más humano, me parece más... Exactamente. O sea, un poco más ético. Vale, entonces, tenemos estos ratones knockout. Sabemos que la modificación que les hemos hecho está bien. Ahora, ¿qué diferencia tienen con los ratones a los que no les hemos hecho nada? Bueno, los aromatasaos. Exacto, los aromatasados. Pues pasan dos cosas. Primero, se dieron cuenta de que los ratones que tenían la aromatasa inhibida solamente en el cerebro mostraban un interés sexual, es decir, tenían ganas de cochar un 50% menos. Y de hecho, de ese 50% menos, se pasaban significativamente menos tiempo haciendo la cochación.
y ya si se les quitaba la aromatasa por completo, es decir, no tenía ninguna forma de convertir esa testosterona en estradiol, desaparecía por completo el ímpetu sexual. ¡Bum! ¿Vale? Por completo. Entonces, hasta aquí el paper. El paper pone fin, conclusions, bibliografía y claro, salen los créditos al final. Agradecimientos, ¿vale? Bla, bla, bla. Hace una pequeña mención a que se han hecho también algunos estudios del papel de la aromatasa en humanos para con el ímpetu sexual, pero ahí está. ¿Cuál es el problema? Porque yo este artículo me lo encontré porque me salió en Twitter, porque había gente denunciándolo como de mala ciencia. Y en realidad el artículo en sí es perfectamente correcto, todo bien, todo chachi. El problema es que estuvieron entrevistando a uno de los autores y estuvo hablando sobre que en la nota de prensa que salió en Chicago o donde fuera, que claro, los descubrimientos de este artículo se podrían usar para tratar trastornos del deseo sexual en humanos. Que evidentemente, claro... En el momento en que pasamos espera, a humanos... Espera, perdón, ¿has dicho trastornos del deseo? Del deseo sí, sexual. Palabras del señor. Entonces ¿decían el deseo? Porque es una cosa totalmente diferente. No, es que no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era la palabra exacta, pero la gente se quejaba de que eso, ¿no? En plan de qué cojones está pasando aquí. Y sí que es cierto, para ser justos, que en la... ¿cómo se dice? En la nota de prensa sí que menciona que, por ejemplo, si una persona toma antidepresivos, uno de los posibles efectos secundarios es que se te vaya el deseo. Y entonces eso es un efecto indeseado y pues para buscar formas de compensarlo. El problema es que había gente que decía en plan de, claro, es que entonces, ¿qué pasa? Que la asexualidad hay que curarla. Y esa era un poco la queja que tenía la gente. Entonces... Pero es que esa premisa es muy problemática porque la sexualidad no va de deseo. Exacto. Es una premisa un poco extraña. Pero bueno, yo de hecho quería poner aquí... Bueno, Neveso ha encontrado esta diapositiva que decía que tenía muchas ganas de ponerla. Bueno, muchas ganas no, que la tengo desde 2014 que salió en el ordenador guardada. Por si algún 2014. Día la podía usar. Llevo 6 años esperando, para nada tengo ganas. Madre mía. Claro. Estaba esperando que el método de investigación en ratones no incluyera ojos radioactivos para poder mostrarlo en un contexto de respeto animal. Exacto. Entonces, estos son como un poco los 12 signos, ¿no?, de la mala ciencia, pues que serían, pues, evidentemente va desde una mala metodología, ¿no?, cosas que no se pueden replicar o resultados un poco extraños o tal, a ya el análisis de datos o la forma en la que se comunican o se interpretan los resultados. Y en este caso, creo que ha habido un problema de la forma en la que se ha transmitido... Es que espera, voy a buscar la nota de prensa. Bueno, es que estoy hablando, no puedo buscar la nota de prensa mientras hablo. La pasaré luego por el Discord. Entonces, básicamente es eso. La gente se hizo eco un poco por esas afirmaciones. Y entonces yo venía a hablar aquí de... Porque es que además creo que hablaba sobre... No sé si trastorno o discapacidad. Usaba una de esas dos palabras. Y claro, ¿qué consideramos trastorno? ¿Qué consideramos discapacidad? Pues tiene pliegues, tiene espinas. Es un concepto un poco delicado. Entonces, si pasas diapositiva, Nevesu... Te paso diapositiva. Vale, quería hablar sobre lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad. Es decir, a ver cómo lo digo yo esto. Claro, normalmente un trastorno... Es que vaya melón has querido abrir. Aquí Es que menudo melón. A ver, aquí que me corrijan, pero normalmente un trastorno o una discapacidad... Bueno, además tú has estado haciendo... Evaluación de discapacidad. Claro. ¿Y cómo definirías la discapacidad? Bueno, la discapacidad por sí mismo es una limitación en la capacidad. Claro, en la capacidad de, digamos, llevar una vida normal. Sí. General. No, bueno, de alguna capacidad concreta. O sea, hay muchas discapacidades, ¿no? Sí. Pero discapacidad así en genérico es una capacidad funcional o de algún tipo... que está limitada.
Claro. Entonces, el modelo social de la discapacidad... Es que además ahora me siento como increíblemente haciendo otra disciplina explaining, ¿sabes? O sea que, por favor, Blanca, ten total libertad de interrumpirme si ves que digo alguna tontería, porque ya te digo que yo me he documentado, pues, pero evidentemente no voy a saber tanto como tú. Entonces, básicamente, cuando se habla de modelo social de la discapacidad, se habla de intentar entender o intentar hablar de la discapacidad desde un punto de vista social, en el sentido de no solamente a nivel, digamos, de capacidades físicas, en plan de cosas objetivas, en plan de ceguera, sordera, etcétera, etcétera, sino también de qué impacto tiene eso para llevar una vida en sociedad. En plan, por ejemplo, si una persona es ciega, evidentemente tiene problemas para ver, pero la pregunta es, ¿qué implica ese no poder ver? ¿Qué implica eso a la hora de llevar una vida? Y entonces es un poco... El ejemplo que he encontrado, un ejemplo que he encontrado por internet que me ha gustado mucho, es imaginar que de repente todo el mundo pudiera volar excepto tú. Nada más ha cambiado. Simplemente, pues la gente, el resto de personas pueden volar, pueden hacer una cosa guay que tú no. Ahí se consideraría que tú no puedes hacer eso, pero no sé si se llegaría a considerar una discapacidad, porque realmente el resto de todo continúa exactamente igual. Ahora bien, imaginemos que pues con el paso de los años la gente se acostumbra a poder volar y tal, y coge una persona y dice, pues mira, voy a hacer un edificio que no tenga escaleras, porque total, como podemos volar, pues volamos y ya está, sin escaleras. Claro, ahora de repente hay un edificio por el que tú no puedes navegar. Entonces, como que de repente tu capacidad para hacer algo se ha visto reducida, no por algo que haya cambiado en ti, sino por algo que ha cambiado en la sociedad. Evidentemente, esta forma de entender la discapacidad pues tiene sus límites, ¿no? Por eso es un modelo, porque evidentemente no todas las personas discapacitadas tienen las mismas discapacidades, no son un bloque monolítico, etcétera, etcétera, pero sí que ayuda a hablar un poco sobre, digamos, pues eso, ¿no? Cómo se relacionan las discapacidades y los trastornos en la vida en sociedad. Entonces, yo esto lo he puesto aquí porque a la hora de hablar de trastornos, es que no quiero usar deseo sexual porque no es la palabra que usó, porque además estaba en inglés, etcétera, etcétera. Pero básicamente el tema está en que, claro, la falta de capacidad para llevar una vida normal, ¿no?, en este, digamos, modelo social, depende de lo que definamos como que es una vida normal. Que es una vida normal, en el sentido de que, por ejemplo, si fuéramos aquí súper homófobes, pues el hecho de que una persona fuera gay o fuera bisexual o tal, bueno, no, vamos a centrarnos en solo gay o lesbiana, que no le gustaran las personas del sexo opuesto, pues no puede reproducirse, no puede hacer vida normal. Esto si fuéramos como completamente tradicionalista. Entonces... Me estoy rayando yo solo. El resumen es... Te he visto enrocarte poco a poco. Es como, no sé en qué momento intervenir y tirar un salvavidas o algo. Bueno, es que quiere cuidar las palabras y... Claro, quiero cuidar las palabras y son las 10:30. Pero mira, lo he hecho, lo resume muy bien Pangui 8 aquí. Dice que trabajó un par de años con el modelo social de discapacidad y que, he dicho de otra forma, una disfunción orgánica de por sí no es una discapacidad, sino que resulta llegar a eso solo si socialmente se exige o se asume que debes tener esa función. En el sentido de que, si, por ejemplo, una persona sorda viviendo en un mundo en el que pues todo está perfectamente subtitulado y todo el mundo es capaz de hablar con lengua de signos o tal, no sé qué, no sé cuánto, pues eso pues sería una pues eso, ¿no?, una disfunción, ¿no?, porque no podría oír, pero no sería una falta de capacidad. Una limitación. Exacto. Sí. Bueno, es que hace tiempo que... O sea, yo no soy disca, ¿eh? Entonces esto también es un terreno que no me corresponde a mí, pero bueno, que hay, claro, hace tiempo que se habla de diversidad funcional. Porque al fin y al cabo, pues puede ser más correcto, ¿no?, la forma de decirlo. Porque se trata de eso, ¿vale? A nivel médico, digamos que patología se considera pues una...
algo que no es lo normal, digamos, pero que causa una enfermedad. Porque puede haber cosas que en un cuerpo no estén presentes, pero que no tenga ninguna repercusión. Entonces eso no se le considera patológico, porque no causa una enfermedad, por ejemplo, ¿no? A nivel de discapacidad es un poco es lo que decía Pangui, ¿no? Que por sí mismo una, pues yo qué sé, una deficiencia, una alteración, un trastorno, una cualquier, yo qué sé, ¿no? Una diversidad funcional no tiene por qué ser discapacitante en sí mismo. Digamos que para tener esa consideración tiene que ser alguna, pues algo que sea discapacitante es hacia el sistema, hacia lo normativo, claro, hacia lo establecido. Porque al fin y al cabo se valora eso, ¿no? En una valoración de discapacidad lo que se ve, lo que se mide es la posibilidad de convivir en el medio en el que te corresponde, en el que te toca vivir o en el que vives. Y claro, es eso, ¿no? No tiene por qué corresponderse. Hay cosas que hay enfermedades, por ejemplo, o trastornos, bueno, en fin, cuestiones médicas que pueden ser muy aparatosas y demás, pero que no son muy incapacitantes, ¿no? Y pueden tener una consideración a nivel legislativo, a nivel legal, bueno, legislativo no, a nivel legal, ¿no? Y demás, que no tienen por qué corresponderse con la gravedad de esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas que aparentemente pues no tengan mucha repercusión a nivel de salud, pero que sí sean muy incapacitantes. Esto, por ejemplo, la enfermedad mental se ve mucho, ¿no? Sí. Cuestiones de salud mental, pues aparentemente nos parece que no, que pueden ser cosas muy ligeras, pero pueden ser muy incapacitantes. O el dolor es una cuestión muy incapacitante. Que no tiene por qué estar asociado a una patología orgánica así de manera muy clara y, sin embargo, es muy incapacitante. Claro. Eso a nivel de discapacidad pues se considera, ¿no? Es complejo y está pues también muy, muy en pañales ese tema, ¿eh? Porque... Sí. Que pero bueno, es que eso es... macromelón. Sí, no, pero es importante, ¿eh? Porque la discapacidad es mucho más de lo que nos pensamos. O sea, es mucho más de gente en silla de ruedas. Exacto. Claro. Es mucho, mucho más. Salió la noticia justo ayer, creo que fue, o antes de ayer la leí, que las consultas en centros de audición han aumentado muchísimo desde el uso de mascarillas, porque mucha gente se ha dado cuenta de lo mucho que utilizaba la lectura de labios para entender a las otras personas. Y mucha gente se ha dado cuenta de eso. Yo misma me he dado cuenta con mis alumnos, porque digo, ya de normal me costaba enterarme. Digo, y ahora con las mascarillas, como, es que me lo tiene que decir 20 veces porque no soy capaz de enterarme qué está diciendo. Porque me he dado cuenta de lo mucho que utilizo como soporte. La lectura de labios, y la ha pasado a mucha gente, y esto realmente tiene relación un poco con esto, porque es como, no nos hemos dado cuenta hasta que de pronto no se nos puede ver la boca. Claro. Bueno, pero al hilo de los ratones, y a lo mejor era la cosa, ¿no? Lo que trataba de plantear, o lo que ha sido problemático del estudio este, es que, claro, plantear que si alguien tiene un deseo sexual, o no sé cómo lo llamarían, una libido o una historia de estas, menor a qué, ¿no? Claro. Menor a... Claro. Ahí ya hemos tenido que partir de un estándar que se ha marcado, que se ha establecido, porque la cantidad de aromatasa está establecida, cuál es la más habitual en el varón 75 kilos occidental blanco, que es el modelo de estudio biomédico por excelencia, ¿no? Sí. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Vale, es una cantidad diferente, la que, o sea, menos deseo sexual es entonces patológico. Se lo consideraremos patológico, por ejemplo, si causa un daño. Claro. O sea, si ese hecho, esa cuestión, causa algún tipo de daño en esa persona, podríamos entrar en que pueda ser patológico, si no, no, ¿no? Bueno, pero aparte, eso es una discapacidad. O sea, es discapacitante. O sea, esto, claro, entra en esto probablemente a mí me lo ha parecido desde el principio que lo planteabas, ¿eh? El estudio probablemente tiene un sesgo a lo sexista tremendo.
Claro. Que ya parte de ahí. Y también, por eso bueno, estaba sí. quejando la gente un poco porque era como. Sí. Si luego además entra en plantearlo como una posible cura para la sexualidad, ya es que tiene además un lío tremendo porque no se ha enterado de qué va la sexualidad. O sea, una cosa Exacto. es la falta de deseo, o un deseo sexual bajo o inexistente o lo que sea, pero que eso se da en personas a lo sexuales y asexuales, ¿eh? Claro, el deseo es independiente de la orientación sexual. Entonces, pues eso, es que madre mía, qué bien lo resume. Yo es que prefiero decir no decir nada más porque creo que lo ha resumido maravillosamente. Traemos a la gente que sabe. Pues nosotras sabe. Dos no tenemos ni puta idea de absolutamente casi nada. Entonces traemos a gente que sabe. Pero es que yo no lo entiendo. Siempre que saco un tema ligeramente complicado, lo hago siempre delante de personas que saben más que yo. No sé cómo me lo monto. Pero está bien, porque así aprendemos. Porque así la gente tiene un discurso de calidad. Porque si se tiene que quedar con lo que explicamos nosotras dos, pues bueno, pues igual se van un poco a casa, al menos por mi parte. Y muchas veces cuando termino de hablar de... El otro día que estaba hablando de los ciervos y del venado intersexual, te lo juro que terminé, acabé y dije, no se han tenido que enterar de absolutamente nada. Pues lo he explicado todo fatal. Luego me estaba viendo y digo, todo mal. Y la gente, ¡ay, qué bien! Y digo, en la vida os habéis podido enterar de lo que yo he explicado. Sí. Bueno, pues hoy joder, porque a mí cuando estabas contando el estudio también ha habido un momento que he dicho, verás que esto va a conclusiones transfobas ahí hartas, porque tenía también pinta de que fuese a decir, uy, ojo, porque si esta gente para le falta la aromatasa y le tenemos, o sea, digamos como que igual se les ocurría administrar aromatasa a gente con bajo deseo sexual, pudiendo esto aumentar sus niveles de estrógenos. A ver si se van a hacer gallers o algo, ¿sabes? Sí, o sea, es que pensado, ojo, la lectura que podía tener esto podía ser muy, sí, muy pensado, sí, podría haber por ahí sido... me ha dado susto. Sí, sí, tiene hay muchas direcciones en las que puede ir mal. Sí, pensaba que la polémica podía venir por ahí, digo, claro. Uy, igual lo han rechazado porque no es admisible darle algo que le aumente sus estrógenos. Uy, digo, cuidado. Claro. Pero vamos, lo he dicho, que el artículo en sí mismo, en plan, en un vacío, es perfectamente correcto y no se mete en ningún jardín en particular. Simplemente uh-huh. es modificar los niveles de aromatasa en ratones y ver cómo afecta eso a su comportamiento sexual. Ratones, yeah. perdón, macho. Y dice, y hasta aquí puedo leer y digo, maravilloso, lo mejor que has hecho. Claro, callarte si tú te metes en juicios de valor y dice, esto pasa y estos son los resultados, ya está. Es que en biología tú no me puedes ponerte a hacer interpretaciones de un ratón, porque hay muchas dimensiones humanas que no se pueden aplicar a un ratón, que muchas veces se intenta, porque Mickey Mouse ha hecho mucho daño. Mickey Mouse. Bueno, pero está bien, a ver, si por chafardear se trata, me parece también interesante poder plantear que sean los estrógenos y no la testosterona lo que hace que haya mayor presencia de deseo sexual. Oh. Claro, ojo, claro. Es que este paper, poca broma este paper, ¿eh? Es claro, que al final esa conclusión que han sacado es como, pero bueno, si eso era lo menos... De hecho, no encuentro ahora la página porque son como 15 páginas, pero de hecho lo decía en plan de... recuerdo que ponía, interestingly, que claro, a los knockouts dijeron, vamos a probar a administrarles hormonas a ver si era por falta de esta hormona o de la otra, y en plan, a los que no tenían ningún tipo de aromatasa les metían testosterona y nanay de la china, porque claro, lo que hace falta es que esa testosterona se convierta en estradiol, fíjate. ¿Quién se lo iba a decir? Es que no podía saberse. Bueno. Pues está, bueno, la gente, está la gente haciendo las lecturas del otro día de los ciervos. Dice, lo de los ciervos me quedó claro. Además, aunque me olvide, yo siempre me quedaré con los ciervos son machos, son hombres y unos hooligans. Cierto. ¿Os acordáis que os conté que a los que eran fenotípicamente distintos, fenotípicamente intersexuales, les hacían bullying los otros ciervos? Pero son los machos. Los machos les hacían bullying. Es como, pues irse a la mierda. Como, no puedo hacer juicios de valor basándome en estándares humanos, pero que le den por culo a los hooligans estos.
tengo que decir, Nevesu, que me encanta ver cómo vas pasando a Jojo siempre del mismo lado. Porque viene de aquí. Porque viene es como de aquí si estuvieras achicando gatos, ¿sabes? No sé, que tengo 20 gatos en vez de uno, porque se sube por aquí atrás y se viene por aquí por donde los cables y se quiere poner encima del teclado o comerse esto y a comerse mi puto cable. Es como, basta ya, por favor. Y ya está. No cambia la ruta. No, es que hace siempre el mismo circuito. Va al salón, hace dos sofás, se viene para acá y se viene por aquí. No falla. Yo voy a ir poniendo, ¿cómo es el permiso? Los créditos, por 2 horas y 5. Sí, sí, madre de amor hermoso. Porque aquí cuando... Y nosotros pensando que iba a ser una sección corta. Dijimos, ya que funcionamos las secciones, vamos a terminar antes. Claro, pero es que este paper tenía mucha chicha. Pues no hay créditos porque son technical issues que se están acometiendo. Así que no vamos a poder ver los créditos hoy, pero no pasa nada. Se ha suscrito gente muy chachi, nos ha empezado a seguir gente aún más chachi y ya está. Es que eso está muy bien y eso es fabuloso. Entonces, de hecho, puedo decir la gente que nos hace... Espérate, que me he muteado, creo. No, te estamos escuchando. Ah, vale. Puedo incluso leer yo la lista de la gente que nos ha seguido. Vale, porque Juan aquí no va. Son Juan no sé qué más que poner, Pau Wes, Neo Frankfurt... Nenominato. Porque eres fuera Meneito ahora, de verdad. Franju Wu / Pixel. Y creo que Marías Profe. No, sí, Marías Profe también se ha suscrito. Digo, nos ha seguido. Y también muchas gracias a Gandlax y a. Y a Marías Profe le conozco yo. Un saludo, María. Hola, María. Hola, María. Y nada, bueno. Los moderadores también muy chachis. Y bueno, venga, que le hacemos la raid a Ale Ribeiro, ¿no? Entiendo. Venga, sí. Imagino ¿Quién sí, más, ¿no? Está en directo? ¿Hay alguien más? Está el Eulogio, pero no sé qué está. Está el Eulogio, las Toas Gamers. Yo tengo ganas de que algún día coincidamos con Ofelia Pastrana, la explicatriz, que tiene canal de Twitch, para hacerle raid en plan de ¡vente a Ascenio, Ofelia! ¿Las Toas Gamers están en directo? Las Toas Gamers suelen tener poquita gente. Sí, están en directo. ¿Están jugando a algo o están...? Están jugando algo, pero no sé cuánto de atentas suelen estar al chat. Ya, no. Si es que sé que suele tener poquita gente. Entonces, en plan, siendo nosotros unos poquitos más, es como darles un... Es como un... Un empujón. Exactamente. Un hola, os tenemos en cuenta. Venir sus, os queremos. Bueno, pues yo no te voy a decir eso, que no. A eso se le llama normalmente desembarco, ¿eh? Hola, hemos venido 50, venir a lo nuestro. A mí voy a mirar a ver. Aquí está la raid de las Toa Gamers. ¿Están jugando a qué? No sé, pero pone croquetas con aromas de la India. Mira, pone croquetas, yo creo que tenemos que ir. me parece lo más óptimo. Pues ir pensando qué les decimos a las Toa Gamers. Ostras, es que les están viendo 10 personas y además están jugando un juegazo. Así que o cenáis y las tenéis de fondo, que son fabulosas, ¿vale? Vale, pues no sé qué decir. Ciclopentano, peridrofenantreno. Sí, eso es lo único que se puede decir ya. Pues venga, pues ahora vais copiando a... Venga, copiar y pegar. Copiar y pegar, porque a no ser que seáis capaces de escribirlo de un... Y ojo con las mayúsculas, ponedlo en minúsculas porque a lo mejor como tengan el bot puesto os cortan el cuello nada más llegar. Además que parecemos hooligans. Sí, claro, parecemos putos hooligans. Pero así completado, caballero, cálmese. No seáis ciervos. Claro, que si no pasa como nos pasó con Alex Ribeiro el primer día, que entramos y éramos como 200 o 300 y Alex Ribeiro pensó que éramos trolls porque... No, hombre, a ver, es que llevamos como putos hooligans. O sea, totalmente merecido. Claro. Así que venga, nos vamos 56 personas para allá. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, que sepas que Ascenio TV y esa extravaganza es tu casa y puedes venir cuando quieras a mamarcharrear. Vale, muchas con gracias. Nosotros. Ha estado bien. Oye, muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión, ya os lo dije. Y bueno, pues nada, muy bien. Hemos echado un ratico. Vale, el sentimiento es mutuo. Y Arcadio, de nuevo, gracias una semana más por acompañarnos. La semana que viene traemos un programa totalmente distinto. Y ya lo veréis. Mañana los mineros, no os lo perdáis. Ciclopentano, peridrofenantreno. Nos vamos. Hasta luego. Chao. Alto los putos juegos.